Hola 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 a ver vamos a ver es que me vuelve a pasar lo mismo a ver pérese no se vaya ¿ah? ahora sí ahora sí ahora sí creo yo a ver ahora sí ahora sí vale Aquí estamos Ricardo, vale, Gea, ¿cómo estás, María Garrasco? Ahora sí me escucha. Es que no sé qué ha pasado y se ha abierto un directo aparte. Y estaba hablando y yo, pero yo, y era, menos mal que abro esto, y yo, qué raro. O sea, que no me salía. Y yo digo, no se activa aquí en el iPad. Y, y había gente en el directo. Este sí es el verdadero, así es, así es. Perdón, siento, no sé qué ha pasado, creo que lo abrí rápido, no sé. Y, y algo ha fallado. Algo ha fallado. Lo siento. Cosas del directo. No sé qué ha pasado, la verdad. Ahora sí, ahora sí. El otro directo, pues, queda anulado. Y ahora ya estamos. Ahora ya estamos. Perdón. Ese ha sido el retraso. Yo ya estaba en el otro directo hablando y yo, qué raro, ¿no? Y estaba estado re reflejando la pantalla. En fin, ya estamos en directo aquí. Eh, Forever 2, soy Ricardo. Y le, yo empecé riendo y le digo, estoy contento, estoy contento. Y que me preguntaban, ¿por qué estás contento? ¿Por qué he terminado de pintar? He terminado de pintar. Madre mía, la paliza que me he pegado. Pero bueno, y vengo con muchas ganas de hablar. No sé, estos días estoy con unas ganas de hablar. Me estaban preguntando en el directo. ¿Cómo estás Lorna Nusete desde Bogotá, Colombia? Un abrazo, un abrazo. ¿Qué habrás tocado? Ricardo? No sé. Dice que salía para el miembro del canal, pero estaba todo el mundo metido ahí. Digo, No, es el de ayer. Ayer hubo... Ayer he hecho directo... En la... Ayer he pintado. La primera mano, he movido todo, en fin, ¿no? Poner las cintas, esta, Todo. Terminé de pintar, me faltó parte del techo y la primera capa. Hoy día ya he terminado de pintar, en fin, todo. Pero ayer hice directo en la noche para miembro del canal. Hoy día en la mañana he hecho directo en Instagram que ahora les voy a comentar lo que ha pasado que tienen que verlo en Instagram porque ha sido algo grabado en vivo y en directo me he peleado me he peleado ahora se lo cuento pero para que lo vean en imágenes hoy luego me he venido he terminado de pintar el armario el, lo he hecho en la historia de Instagram armario para aquí armario para allá un armario no es que para empujar el armario y la cama y he terminado de pintar y estoy contento porque he terminado. Me falta recoger, arreglar, está todo hecho un desastre la habitación porque he sacado algunos y las cómodas, eso. Pero bueno, estoy contento y está y con ganas de hablar. ¿eh? Y, y bueno, y el congreso también, el congreso, muy bueno el congreso. Gabriela dice que le ha gustado. Eh, me alegra, me alegra. Un abrazo hasta Argentina. Cuenta, cuenta. Lolalelu, cotilla ¿Qué cotía? Aquí en España sí se dice cotilla pero es más chimoso. No se oye, eres tú, Cristina. Bueno, ¿para qué si no me oye? Estoy hablando. Eh, y no me oye. Todo en blanco. La habitación la he pintado todo en blanco. Lo he puesto en las historias de Instagram, el techo, porque todo era de este color, del color que tienen ahí atrás. Que no se ve, ¿no? Uh, vamos a ver para que lo vean, ¿vale? El color que, que tienen es el de ahí atrás. Si apagamos aquí la luz, bueno, es que tampoco se nota. Es un color salmón. Vamos con la luz puesta. Un color salmón es el que tiene la habitación. Y la verdad que pues no. Ya estaba cansado. Y techo te salmón y esto. Y puf. En fin. Pero bueno, soy fuerte y claro. Muy bien, me alegra. Por eso así, al gimnasio para echar músculo y para mover el armario. El armario tiene dos metros y medio de ancho vale y pesa es de madera no es los de los nuevos de ahora estos son arma, este armario es de los de antes de madera maciza pesa una barra y la cama el... también pero bueno nada les digo esta mañana hice directo en instagram yo tranquilamente paseando y tuve una discusión tuve una discusión con una persona en vivo y en directo vale y, y, y ya se la voy a contar. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hija mía? El trapito. Le voy a contar lo que ha pasado, pero ahora se los cuento. Porque también tenemos tantas cosas de que hablar. Cuénteme, ¿han ido al Congreso? ¿Han visto el Congreso? ¿Qué les ha parecido? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? Primero han ido. ¿Lo han comprado? ¿No lo han comprado? ¿Qué les parece? ¿Lo van a comprar? Ahora me empieza a llegar la gente, Ricardo. Pero lo quiero comprar, pero ya no está el descuento. Eh, se lo dije. Se los dije, ya me llegarán esos mensajes, yo no puedo hacer nada por el Congreso, no lo organizo, no, y aunque lo organizara, no sería justo, honestamente, tampoco hacer un descuento, habiendo dicho, hasta tal fecha, pero no tengo nada que ver yo con eso, ¿vale? Pero haría lo mismo, diría, pues no, lo siento, ¿no? Porque hay que cumplir las cosas, o sea, si se ofrece algo. Tengo una gran. Tienes una gran vis cómica. Saludos desde Cantabria, España. Gracias Javier. Gracias me alegra, me alegra. Bueno, no, no sé Yo, si soy cómico o soy tonto. No lo sé, pero me alegra la verdad. Gracias. Libre viste las ponencias, ¿no? Eh, Fabiola también creo que lo ha visto, Maite, mi hermano también es enorme, menos mal que está empotrado. Maite, eso no vale, <laughs> está empotrado, eso no se puede mover. <laughs> Cristina, ya sí oye, ella sí me oye, menos mal. Cristina, si no te me ibas a ir y a abandonarlo. Richie no está, Richie no está este fin de semana, tuvo que irse fuera. Y se ha ido y nada, todo solo. Por eso digo, le puse a Chan un arnés para que tirara y la Chana me miró y se echó. No, mentira. Ahora me acusarán de maltrato. Pero de verdad decía, la Chana entraba, me miraba y se iba. Y la NOA, la NOA me sacaba. ¡NOA, vete! Y volví a entrar y yo había puesto trapos para no ensuciar. Les voy a dar un secreto para la pintura, ¿vale? Para que el pinte más rápido. Ahora se los explico. Yo he puesto una sábana vieja, que la pasa que tiré ropa. He hecho una barbaridad, yo, porque. Como iba a cambiar y tuve en esa habitación, había dos armarios. se quita uno, entonces ropa. He tenido que reducir la ropa, tirar mucha ropa vieja, pero vieja de verdad. Que yo tengo una chaqueta que tiene más de 20 años, te la tenía ahí, pero en fin, y ropa de 10, 15 años. En fin, yo no sé, no me gusta tirar así, o más, pero tal tuve que deshacerme. Bueno, en fin, guardé unas sábanas viejas. Por si acaso, para poner, las puse en el suelo y la no entraba y se echaba en la sábana. Tiene una cama aquí en el despacho, tiene otra cama en el salón y la condenaba iba y se metía cada rato y decía: Le va a caer pintura, le da, no, no, no afuera, y se cae. Y, 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 y cuando salía, claro, yo dejaba abierto para que se ventilara, no para que el olor de pintura se vaya. Y la nueva va y se metía. Ya ha tenido que cerrar la puerta. Ya le cerré la puerta porque joder, va, va a terminar cogiendo un colocón la no. <laughs> ay, ay, ay. Entonces, bueno, ya acabé de pintar. Bien, bien me le he pasado. No, no me gusta. A ver, me gusta pintar. Ver, me gusta bricolaje, pero la pintura, todo lo que sea con cemento y ensuciar mucho, me pone muy nervioso. Y yo hice una historia para Instagram. Diciendo, mira, he pintado el techo, pues el techo y todo, y no me he ensuciado. Ah. Y cuando me voy a la ducha, me voy a pasar la, la máquina a afeitar y me veo y un montón de puntitos blancos. Y, oh, si me había pintado la cara, si me había salpicado por todos lados. Yo pensé que solo los brazos, no, me he duchado, me he duchado, ah. he raspado y, ah, entonces, ya. Pero bueno, no me la podía perder hoy. Camila de, de Canieto Álvarez, tu conferencia no me la podía perder hoy, espero. ¿Verdad? ¿Qué les ha parecido? Mai terrorídeos, sí, me hago pena, me hago pena. Eh, mira, esa ropa que he tirado, llevo, o sea, llevo tiempo queriendo tirarla. Me he mudado y me la vuelvo a llevar. Pero ya esa chaqueta, por ejemplo, esa chaqueta es que esa chaqueta me la traje de Perú. O sea, tiene más de 20 años esa chaqueta. Tiene creo... 25 años la chaqueta. Y no la, no me la pongo hace como 5, porque está vieja, en fin. Y, y te, hace dos años tiré camisetas, polos que te traía de Perú. O sea, que... Me da pena tirar ropa, bueno la he llevado al contenedor, ¿no? Yo tirar en el sentido que yo me desecho, pero la cuido normal, había ropa que no la he tirado a la basura porque estaba vieja, vieja, ya la tiro, ¿no? Pero había ropa Tenía peca blanca, sí, tenía montón de te mira, tú está yendo toda la cara aquí en la frente. Y yo vi gran campante grabado mi historia así en Instagram, mira, ya te cabé, no me ensucié. Y todavía me acerco, no me he ensuciado, claro. Estaba sin las gafas, no cuando me iba a peitar, sí me pongo la gapa pa para perfilar. Y me miro y me empecé a reír solo. Todo y blanco, un montón de pequitas. Lidia dice me ha gustado algunas ponencias más que otras la tuya muy buena malera me menos mal menos mal más que otras la tuya no me ha gustado yo yo tal le dice la tuya no me ha gustado no mentira menos mal espero que el, el... claro eso es normal siempre va a haber una, una ponencias, unas una charla que te pueden gustar más que otras cuando uno estudia no siempre hay mmm, tanto quien explica quien da la ponencia pues puede ser más afín a la persona pero malera malera no eh, un abrazo estrella hasta Málaga, ¿cómo están? Estaba muy contento. <laughs> la pintura, el <laughs> olora, me un colocó. No, estoy cansado, estoy cansado, la verdad, pero sí contento porque lo llevaba sobre mi espalda. Eso, cuando me vine a vivir a esta casa, eh, me dijeron si la quería pintar la habitación, ah, la tenía que pagar yo. Y me pintaron el salón, todo, pero la habitación, el color a mí no me gustaba. Todo estaba en ese en este color salmón, todas las habitaciones, toda la casa. Y yo dije, uff, no mucho gasto, no tengo. Y no, no, le digo, no, porque venían unos pintores, el, el salón, si lo iban a pintar entero. Y me dice, si gustas, ya esto, pero. Y yo, tonto, porque me dijo, bueno, si no a media. Y yo, no, no, le digo, no te preocupes. Y ahora me acordás, decía, ¿por qué no le dije en su momento? Que...? Porque la verdad es que me tiene saturado el color, o sea, es un color triste, no me gusta. Y la habitación estaba. Pero ahí va a haber una sorpresita, no sé si lo dije por Instagram, pero va a haber una sorpresita, por eso la he pintado, estoy haciendo unos arreglos, estén atentos. Y va a haber algo ahí que... Entonces me, me hace ilusión porque me lo he quitado de en medio. Bueno, tengo todo un desastre todavía. O sea, ya está pintado, pero el armario está pegado a la puerta, tengo que empujarlo de nuevo. Ya mañana me pongo con eso a ver cómo lo hago. Porque tengo que grabar, tengo que hacer un montón de cosas. Pe eh. eh. Me alegra, Cecilia. Hola, Ricardo. Qué alegría tenerte un día más. Me encanta escucharte. Pues me alegra, me alegra, la verdad. Y sí. ¿Cuándo habrá otra ponencia? Uf, no lo sé. Voy a hacer una. Voy a ponerme yo. Bueno, yo la hago, lo mío. Pero, ay. Y bueno, les le recomiendo, honestamente, el directo se quedó grabado en Instagram, ¿vale? Les recomiendo que lo vean. Porque, ah, bueno, antes, antes de seguir con eso, antes de contarle. Si quieren colaborar que hace falta, ya me da vergüenza decirlo, pues pueden hacerlo a través de miembro del canal, vale, a eh, decir aquí abajo, estoy con la cabeza, a través de miembro del canal, miembro del canal, perdón, a través de super chat, que estoy fatal, a través de super chat pueden colaborar con nosotros, ya lo saben, vale, pueden eh, hacer una pregunta o simplemente colaborar o si quieren en la descripción de los vídeos, si quieren anonimato a través de PayPal, vale, hay gente que verdad y lo agradezco mucho, hay gente que dice es que yo no quiero no quiero que mi nombre figure, pero quiero colaborar y lo han hecho a través de Paypal. Me han escrito. Entonces siempre está el enlace de Paypal en la descripción de los vídeos. Y así colaboran para seguir trabajando. Para poder pintar el cuarto. La habitación. No, mentiras. Bueno, sí, pues la pinto por trabajo, ya, ya, ya les contaré. Eso por un lado. Otra que siempre me preguntan y siempre lo voy a decir. Aquí, oh, nueva web. ¡Ah no! Ahí está, nueva web. He puesto otra cosa. Sí. Pero ¿por qué pensarle nueva web? ¿Qué he hecho yo? A ver, espérense. Aquí, vale, ahora, claro, aquí, ahora, ahí, aquí tiene la web. Es que uno sale en directo para hacer con dos personas, directo solo, y yo había puesto el directo como si salíamos más personas, por eso hay que tener el medio, <laughs> me había equivocado de pantalla. Vale, ahí tienen, si quieren, una videoconferencia conmigo que les ayude a resolver los problemas, que va a traer tela. Esto de los perros se está saliendo... O sea, yo estoy ya por tirar la toalla, de decir, mira, ¿saben que, que cada uno haga lo que le dé, sálvese quien pueda, que hagan lo que le den la gana, porque estoy viendo barbaridades, barbaridades, pero barbaridades. O sea, como no aprendan y no entiendan lenguaje canino, comportamiento, va a haber problemas graves, accidentes peleas como hoy día que me he peleado con esta mujer sí sí me he peleado me he peleado eh, bueno me he peleado eh, me he aguantado de no en fin no pero puede llegar a más la verdad puede llegar a más la situación no ahora les contaré así que si quieren aprender sol a solucionar a tener control y a saber cómo gestionar las situaciones con los perros y a entender al perro entender al perro eh, pueden ponerse es que me así pueden ponerse en contacto conmigo para hacer una videoconferencia vale Ahí lo tienen. Y Eli, Eli González. Ay caramba, Eli González. Muchas gracias, muchas gracias por colaborar, por participar en Super Chat. Muchas gracias, Eli. Y me, Eli nos dice, me alegra poder colaborar con alguien que nos ayuda a los dueños de Mastines Cabezota. <laughs> Mastines Cabezota. Muchas gracias, Eli. Te lo agradezco mucho. Tu colaboración es importante. Lo agradezco de corazón. Y joder, me emociona. Y me ah, es eso, Que ya... De colaborar con alguien que, que ayuda. Pues sí, la verdad intento ayudar de la mejor manera posible. A veces cuando lo directo en la mañana me pongo filosófico. Hay gente que a veces se incomoda o dice, es que me pongo triste. Yo digo, a ver, la idea no es ponerte triste. La idea es aprender. Es verdad que a veces jode. El aprendizaje y el, el ver la realidad jode. Por eso yo hago una cosa. Yo les facilito el trabajo. Yo me, me, me chupo mucho material. O sea, yo investigo mucho, veo que a veces, o sea, a veces da ganas de mandar a mierda. Lo... <laughs> de verdad, o sea, decir, no puedo más. Y cuando hago un vídeo, intento, intento sacar, o sea, explicar para que no ocurra sin entrar en el morbo, sin... Y claro, digo, o sea, es que lo veo. Es como ver algo y me dice, es que me está malorando la fiesta. Tío, te, estás, te vas a intoxicar. Joder, tío, me quita la diversión. Pues intoxícate. <laughs> Uf, ya está, ¿no? Mira, que te vas a caer al barranco, o que tu familia se va a caer en un barranco. Es que estamos de fiesta y molesta, que me lo digas. Pues vale. Mira, yo lo que he hecho es una avanzadilla, he mirado los peligros y vengo a avisarte. Si no quieres que lo cuente, pero yo, yo lo que intento es eso. Y no te cuento todo, no les cuento todo, honestamente. Un día, si yo abriera la boca y mostrara todo lo que he llegado a ver y todo lo o sea, material que tengo yo, que tengo en vídeos. Tanto material y cosas que he visto, que no la tengo, pero que he visto documentales, o sea, de todo, que ustedes ni se imaginan las barbaridades que hay. Entonces yo trato de hacerle ver a la gente mmm, con filtros, para no joderles el día, la verdad. Y para que aprendan sobre comportamiento, lenguaje, y tengan perros equilibrados, educados, y sepan lidiar. No solo, porque ojo, en la educación del perro no solo importa educar al perro hoy en día. Tú puedes tener, a mí me ha pasado hoy día, una discusión. Una discusión, y, ten, y menos mal que era yo y no es otra persona. O no era una persona que se ponga nerviosa con un perro reactivo que está intentando educar a su perro, porque esta persona ha sido una salvaje lo que ha hecho, una salvajada lo que ha hecho. Entonces hay que saber hasta lidiar ahora con todo este tipo de situaciones porque hay así de perros y así de gente tonta. Y lo digo claramente. Y eso lo. Lo, lo de. Sí, lo de una señora, sí. Pero es que ya me la he cruzado otras veces, sino que esta vez ya le, o sea, ya le he dicho, porque o sea, ese perro va a terminar atacando, va a terminar atacando y causando un daño. Y no lo puede controlar, y todavía se ofende. En fin, ahora lo voy a contar, pero muchas gracias, muchas gracias, Eli, nuevamente me ha hecho expresar esto eh, de por qué hago el trabajo y la verdad, a veces agota, agota, a veces me frustra, a veces pues me hagan de mandar todo al... Y, a, y, y trabajar en otra cosa, trabajar en mi mundo, sea solito, y que el mundo haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero también es verdad que disfruto en, transmitiendo, es verdad. No voy a negar que me gusta enseñar, eh, yo creo que maestro no hubiera podido ser, profesor no, igual que las leyes me gusta, pero creo que abogado no hubiera podido ser, no, o sea, tal así como abogado no, pero en este caso lo que hago me gusta me gusta dar charlas me, y me gusta cuando alguien me dice que ha aprendido o sea eso creo que para mí es una o sea es muy importante me hace sentir bastante bien cuando me dice me has ayudado he aprendido entonces lo agradezco y ahora ahora lo cuento ahora lo, un abrazo hasta Costa Rica hay mucha gente de Costa Rica hay mucha gente de Costa Rica he tenido sesiones con mucha gente de Costa Rica me caen mal no, mentira, es que a veces me graban desde su casa, está en la terraza y Costa Rica pues tiene unos paisajes, yo no conozco pero lo conozco mucho por documental y unos paisajes preciosos y veo una envidia me da una envidia porque me mandan un vídeo a veces con el perro en el campo, en la calle, en el bosque y madre mía, se ven las montañas detrás, verde, un antipático ¿para qué me muestras eso? ¿no puedes ponerlo en un sitio feito ahí para que no me dé envidia? No, Costa Rica es precioso, yo no he ido, pero he visto documentales, es un país al que le gusta la naturaleza es el país que más biodiversidad tiene, ¿no? Entonces, muy bonito. Así, no, no, te, no te ofendas. Que nada, de Costa Rica, labra, ¿eh? Que lo he dicho de verdad con todo el cariño del mundo. Pero tengo mucha gente de Costa Rica hace dos sesiones y siempre digo, madre mía, qué bonito sitio <laughs> para los vídeos. Así que nada. Han nacido apreciados, Ricardo, para transmitir tus conocimientos e intentar que el mundo sea algo mejor. Maite, muchas gracias, Maite. Gracias por decirme eso. Es lo que intento, la verdad. Y en la, en la verdad es lo que intento, pues. Quiero que esto cambie, quiero que esto cambie, quiero que esto mejore y quiero oportunidad para todos, tanto para los animales, no los perros. O sea, no son los perros, todo, ¿no? todo, todo. Y creo que es importante tratar de, como siempre he dicho, yo me voy a morir tarde o temprano, ¿no? Y el día que me muera quiero saber que, que algo he hecho, algo algo he dejado, algo útil, no, no quiero pasar aquí y ser un, un desecho nada más, ¿no? O mi cuerpo será desecho y que por mí que me coman los peces, o... Los, yo siempre decía, a mí el día que me muera, tírenme al mar, porque siempre quise ser buzo, prof, buzo marino, ¿no? Y decía, a mí me tiran al mar y servir de alimento a los peces, ¿no? Pero ya está prohibido, no se puede. Pero me refiero a no pasar una vida así de consumir y no dar nada a cambio, ¿no? Porque todos consumimos, es ¿eh? verdad, ¿no? O sea, alimentos, recursos de la, naturales, en fin, consumes hasta el oxígeno. Pero claro, hay que dar algo a cambio, ¿no? Aportar algo. Siempre, yo qué sé, cuando uno va a un sitio siempre debe dejarlo mejor, ¿no? Intentar al menos dejarlo mejor de como estaba y nosotros no lo estamos haciendo. Mariana, te comenté en el Facebook que qué opinas del quiropráctico de perros. Yo lo del quiropráctico... Yo, a ver, no sé nada de eso. O sea, lo he visto, ¿vale? No, no, o sea, pero claro... Eso es algo muy nuevo. A ver, un giro práctico de persona viene muy bien. tú tienes un dolor y te coja, te has así. Lo, oh, ay, qué bien me siento, ¿no? Que te, te, te ha hecho crujir, pero luego, uff. No, entonces viene bien. Ahora, claro. He visto a una persona haciendo eso. Siempre he visto vídeos de la misma persona. Imagino que es un especialista, espero que lo sea. Y yo creo, creo, porque no lo puedo asegurar. Yo imagino que será bueno. Al igual como al humano, pues una contractura es algo. Qué tan necesario sea, no lo sé, no lo sé, no sé porque en la naturaleza, los animales el estrés sea muy rápido, nosotros tenemos estrés a veces por postura, o sea, por, por problemas todo y a veces un dolor, pues yo ahorita estoy que si ven que me muevo porque la espalda la tengo este que me ven que está que me duele, ¿no? Porque de, de estar empujando el armario como he dicho, para aquí, para allá. Pero yo creo que un quiropráctico no lo puedo asegurar. No lo voy a asegurar porque no, no, no tengo mayor información, pero a mí parece que podría ser útil. ¿lo? Pero tendría que hablar con, con, con pirón, ¡Ah! Quiropráctico de persona y que ellos puedan trasladarlo eso al mundo animal y si realmente funciona. No, o sea, no conozco a alguien que le haya hecho eso a su perro y ver algún cambio. ¿Vale? Y algo. Ah, ¿qué más iba a comentarle? Bueno. No, no, no me han comentado han visto las ponencias, me dicen que sí espero que la hayan visto, no cambies nunca voy a cambiar, te lo aseguro lo siento, Cristina Cuenca con todo el dolor de mi corazón pero voy a cambiar me guste o no me guste, yo voy a cambiar ¿saben por qué? porque la edad avanza y voy cambiando, me salen arrugas más arrugas, más canas Así que voy a cambiar seguro. Me voy a Chicago, dice mi madre. Uy, no sé qué pasa, que estoy más chica. Es que ya me estoy encogiendo. Mi madre siempre dice lo mismo. Muchas gracias, eh, Patricia. Te invito a Colombia y te espero en nuestra finca en el municipio. Uf, allá me dicen finca, se me los ojos. ¡Oh, qué guapo! <laughs> en el municipio de Socorro Santander, te presento a Capitán, nuestro pastor alemán. Y podrás conocer el pueblito más lindo de, Colo de Colombia, Barichara. Pues un placer, muchas gracias por esa invitación, Patricia. Muchas gracias, qué bonita invitación. Y que hables así de, un pue de, de tu pueblo, ¿no? El pueblito más lindo de Colombia, de verdad. Pues eh, espero poder un día viajar, la verdad. Espero poder un día conocer. Y a estamos en eso. Estamos en eso de querer eh, organizar, ¿no? Estamos entre Mariluz, Rich y yo, de organizar eventos y congresos en... En poder ir a otros países, ¿no? no hay que cubrir los gastos. <laughs> yo, ahora, yo ahora no tengo ni para viajar a al lado. un coche enfrentado, pero bueno. <laughs> todos vamos a cambiar, Jessica. Si todos vamos a cambiar, no. Bueno, ahora hay mucha gente que se pone voto Mira, les doy un consejo. No se pongan eso. No se pongan votos. No hace falta. Se ve muy feo. Yo no entiendo, yo veo gente joven. Joven, ¿eh? de veintitantos años, y no, le veo raro a la cara, inyectándose. Pa. Es para eliminar las, las arrugas de expresión. Ustedes, yo conocí una persona que cuando yo Yo no soy muy fisonomista, a mí me preguntan, ¿conozco a alguien qué color de ojos tiene? Pues, no lo sé. ¿Eh? No lo sé. O sea, no lo sé. O sea, me acuerdo de la persona. La veo, hola, la saludo, pero no sé qué color de ojos tiene. Sí, pelo largo, pelo corto, así, ¿no? Pero. No soy fisonomista, no miro detalles, esos detalles, pero hay una cosa que sí me di cuenta. La primera vez que me presentaron a una persona que estaba mucho botox, o sea, a mí me asustó. Cómo se. Re? Así. Era una persona mayor, pero operaciones por todos lados. Yo no sabía qué le pasaba, pensé que tenía un problema, que estaba enferma. Y me dijeron, no, no, es que tiene operaciones, cirugías y botox. Pero porque se ha hecho eso y me queda así. Yo en ese aspecto todo lo que sea muy así. Soy muy simple, muy natural, ¿vale? Entonces me llamó la atención. Y ahora lo ven en jovencía, de veintitantos años, con voto. Y cuando tú miras a una persona así te das cuenta de una sonrisa. Porque cuando tú te ríes, arrugas todo. Entonces no tienen arrugas. Y se ven extraños, se ven extraños. Lo peor es que el cerebro lo empieza a adaptar a estas personas y empieza a inyectarse. Los labios se los hacen así. No sé. Las arrugas de expresión lo que ayudan es que la persona entienda tu expresión, te, te vea, te entienda y la conversación sea grata y agradable. Pero cuando no tienes expresiones, es como hablar con un maniquí, con plástico. Yo les aconsejo, sinceramente, sean más. O sea, la, la edad pasa, hay que cuidarse, ¿no? Yo qué sé. Y sentirse bien con uno mismo, pero. Nos están metiendo eso de que tienes que ser, eh, estar un guapa o guapo toda la vida y joven. ¿no? Yo nunca me acuerdo de mi Yo voy a cumplir en 55, en febrero, todavía falta. Y me río. Y a veces lo pienso, hostia, digo, ya son 55 años. Pero yo no, o sea, no me doy cuenta, no me doy cuenta. O sea, yo puedo hablar, yo hablo con gente en la calle que tiene 30 años. Y, ah, hola, ¿cómo está ah, Hola, ¿qué tal? La vez pasada, mucho, eh, en un directo de Instagram también me encontré. Le dije un vecino y conversamos y tal eh, con su esposa. Y cuando yo, yo tenía 32 años, yo, oh, <laughs> yo me chico, era mayor. Y yo, y yo le hablo, o sea, no. Como señor, ni nada, nunca noto la diferencia de edad. Pues la diferencia la, ten, la tiene uno aquí. O sea, yo puedo hablar con gente de 60, con gente de 30, de 20, me da igual. Mientras sea una persona y sea amable y educado, yo encantado de la vida. La edad es relativa. Y yo les doy ese consejo, porque hasta los perros le quieren... Le están poniendo bracket a los perros. Y eso no es nada recomendable, ponerle bracket a los perros. El tiempo que le va a pasar a que se le arregle la, la dentadura, ¿para qué? José Alejandro Quintero, muchas gracias, José Alejandro, por participar en Super Chat. Un abrazo muy grande. Y. La... <laughs> Nos dicen, lo de hoy siempre me pasa, pero hasta ahora la gente cruza la calle y si es un perro muy fuerte lo agarran entre los dos dueños hasta que uno pase, pero lo de hoy la señora ni movía al perro ni nada. O sea, Alejandro, ¿se ¿ha visto el directo? No, ha visto el directo de Instagram. Le voy a contar, les voy a contar lo que ha pasado en el directo de Instagram. Iba caminando yo de lo más tranquilo con Chana, he salido, no sé, era de noche, no me acuerdo. Yo he salido de mi casa como a las 7 de la mañana, poco más, ¿vale? Ya me he cruzado otras veces con esta persona. Lo conté en, Creo que lo hice en historia. No sé si lo conté en directo, pero bueno, les cuento. Es una persona... Una mujer adulta que va... Yo pensé que era como siempre me la cruzo oscuro. Pensé que era un pastor malinoa, pero es un pastor malinoa cruzado, me da la impresión, ¿vale? La primera vez... Se hizo un lado, la cera tiene 3 metros de ancho y tiene un, ja, un césped al lado. Entonces se fue al césped y empezó a coger al perro del arnés y lo, a calmarlo. Ya está, se agachó. Y ya yo cuando pasé, pues, me pegué bien a la pared para pasar y, y lo cogía, lo calmaba. Cuando paso el perro se gira y se tira y le hizo a la mujer dar toda la vuelta. Le metió un tirón y yo me fui. Seguí caminando y me fui. La he pasado, la vuelvo a encontrar. Lo pone al perro, en el, lo echa en el césped nuevamente. Esta vez lo echa, lo echa, le empieza a hablar y el perro no soltaba la mirada, así, con una tensión, pasó tranquilo y ya está. Vale, yo, yo relajado con Chana y el perro, ya está. No, 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 quieto ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, y empieza de nuevo yo se me Me sigo caminando. Eso, no sé, hace tres días, yo qué sé. Hoy día me la cruzo. No detiene al perro. Voy a pasar y en vez de irse al césped sabiendo que no controla a su perro, que el perro ya se ha tirado a, a ladrar y a morder, se queda parado así mirando. Y el perro, ¡ah! paso, me pego a la pared y perro, ¡ah! se ha puesto a esta distancia de Chana. O sea, ¡ah! ladrar Así. Y entonces en vez de retirarse, irse, se queda parada. Entonces lo quedo mirando y le digo, retira. ¿Por qué? Si no, no se ha llegado a acercar. Y la veo mirando y me digo, tú eres tonta. Y se lo dije, no le dije tonta, pero le digo, la vez pasada te ha hecho girar sobre tu eje, le digo, te ha hecho girar y casi te caes. Me dices, ¿qué me va a tirar con 110 kilos que peso yo no me tira? O sea, me digo, tú eres tonta, tía. O sea, no controlas al perro. Es un cruce de pastor malino, un perro grande. Ves una persona que está pasando con su perro y el perro va tranquilo. Y si mi perro no es tranquilo, y si yo no soy tranquilo, y si pierdo los nervios, y si me altero, si me asusto, si te doy un golpe, si le pego una patada a tu perro en la cabeza, ¿Ah? ¿Quién es el culpable? Yo iba muy tranquilo. Y si yo me asusto, no sé nada de perros, porque yo inmediatamente, o sea, yo estaba, o sea, yo estaba preparado para soltar la correa de chana. O sea, quitar la correa para coger a su perro. O sea, con la correa. Ponerle como lazo, ¿vale? O sea, eso es lo que hubiera hecho. Y soltar de repente una patada para espantar al perro primero. Pero bueno, sé cómo reaccionar. Me dedico a esto, pero ya no lo sabe. Y aún así no tiene por qué hacerlo. O sea, ¿se dan cuenta la bestialidad de la mujer? ¿Se dan cuenta la bestialidad de la mujer? Y se enfadó. Ya, ya, ya empieza, no sé, es que no, no lo recuerdo bien. La tía se enfada. Me dice, yo peso 110 kilos, no me va a tirar. Me va a decirle, te va a tirar el perro, la vez pasada casi te has caído. Y bueno, se lo dije. Me va a decirle, bueno, me dije, bueno en el directo creo que, bueno, está gorda. Ella lo ha dicho, no yo. ¿Vale? Pero yo dije, es una mujer grande, robusta, creo, la primera vez que lo expliqué yo, pero bueno, casi se cae. Pero es que no sé si se nota bien en el vídeo, porque yo, claro, me puse a discutir, no sé si se nota bien cuando lo he grabado, ¿vale? Porque, o sea, el perro estaba realmente cerca, ¿ya? <laughs> o sea, pero no hacía demanda de retirarse, o sea, que mantuvieran esta distancia. ¿Y si mi perro reacciona? O sea, por eso la gente es tan tonta hoy en día, pero tonta, <laughs> joder, es que no me cabe en la cabeza. Yo salgo tranquilo a caminar en la mañana y me tengo que cruzar así, ya, de gente. Y cuando converso con gente que conozco, que es amable, están teniendo unos problemas, unos problemas, me van contando en los parques de perro, pelea, el otro que le gritó, el otro que le empujó a la misma persona, le hizo caer. O sea, no sé. Y yo digo, o sea, no controlas al perro, retírate. Retírate. O sea, hazte un lado, evita. Imagínense. 7 de la mañana, no hay nadie, un domingo en la mañana. ¿Qué pasa si yo le meto una patada al perro? Porque me asusto. ¿Qué pasa? ¿Quién es culpable? ¿Que me acusa de violencia a mí? ¿Violencia de género? Pero si me están atacando a mí, su perro me está atacando y ya lo está permitiendo. O sea, con, está con una sonrisa? Es tonta. Pero no era una muchacha de 20 años, que ya no es una muchacha. Para mí, una, 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 de, con 20 años es una mujer y es un hombre. Entonces que el, el niño el niño el niño el niño dejó de ser hace tiempo, joder. De verdad, es que estamos volviendo estúpidos a, la, a todos. O dice, el, es que es el es, es joven, qué joven con 20 años. Tú eres plenamente consciente de tus actos. Joder, eliges un gobierno, con 18 años eliges un gobierno. Y te dice, es que no sabe lo que hace. Entonces no le, den, no le permitas elegir un gobierno, no le permitas tener familia, no le permitas nada. <laughs> Porque es tonto si me dices que con 20 años hacen tonterías. Pero esta mujer tendría cuarenta y tantos, cincuenta Y es tonta. Y lo digo así, perdón si alguien la ofende. Pero es que eso lo veo por todos lados. Y la gente lo que me cuenta. Y videos que me mandan. La gente es tonta. La que pasa, a un muchacho lo han tirado al suelo de una patada en la cabeza un perro ladando a una mujer a una señora mayor el perro está con correa va 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 pero el perro aquí o sea muy cerca la señora aquí el perro aquí no bueno no se ve un metro de distancia el perro va, va! con correa a una anciana y viene un muchacho así alto se para y se pone delante y le hace así al perro ¡Ah! y viene el dueño del perro otro chaval le ha metido una patada en la cabeza que lo ha tirado al suelo un vídeo en internet que me lo han mandado o sea, pero ni siquiera ha ido a gritarlo. O sea, el muchacho ha llegado y se ha parado para proteger a la señora y diciéndole, o sea, haciéndole así al perro, sin acercarse al perro, así en esta postura. Se ha puesto en el lugar donde estaba la señora. Y, como, y así, el cuerpo así, como yo vete, ¿no? ¿no? No hay audio, la verdad. Ha venido el dueño y ¡blum! Sin mediar, pal le ha metido una patada en la cabeza y lo ha tirado al suelo. Lo ha dejado tirado y se ha ido. A mi perro no lo toques. A mi perro no lo toques. Pero tú sí puedes tocar a... Tu perro puedes joder a todo el mundo. Eso me ha pasado en la mañana. Ya me estoy... <laughs> faltan muchos likes. Pues me callo la boca. Me callo la boca si faltan likes. Me callo la boca. A ver, Patricia Villarreal tiene razón. Es tonta si cree que le va a ganar al perro enfurecido. Yo no oyen, no ven, no entienden. Su cuello se vuelve a cero en ese estado. ¿sí? Es que lo peor. Está con arnés. O sea, eso es lo peor que todo. No, no le pongas collar al perro. Joder, si tienes un perro así, ponle collar. Porque con el arnés te va a tirar de seguro. Te va a tirar de seguro. O sea, yo me estoy pensando si sigo trabajando. O sea, decía la persona, tú trabajalo. Yo no voy a tocar al perro. Porque ahora aquí en España es que todo es maltrato. Todo es maltrato. O sea, no puedo ponerle collar. A mí, como me digan, no, no, con collar no, ni correr el lazo. Perro para ti. El perro, pa ti. Búscate a alguien. Búscate a ese que te dice, no, pobrecito el perro con collar, no, tío. Tú eres tonto. Tú le metes un arnés a un perro de 30 kilos y dice, no, no, se le enseña, claro. Si coges al perro que, wow, wow. Eh. Yo te voy a traer un perro con problemas de verdad. Esos perros no los quieren coger. Esos perros no los quieren coger. ¿Qué hacen? Lo medican. Primero dale medicación durante un mes, idiotiza al perro, droga a tu perro y luego lo trabajo. ¿El perro está? Eh, eh. Y ahora sí le pongo el arnés. Ay, tío. Vuelve lo adicto a la pastilla, ¿no? Esa es la solución que han dado con la ley. No le pongas correa de lazo, no le pongas eh, collar. Ahora todos han puesto todos los adiestradores. No, no es collar que hace daño. El collar hace daño y el arnés hace daño. O sea, si no sabes usar un arnés, hasta que yo veo perros con unas lesiones aquí en la en, ¿cómo se llama? Esto? La articulación por el bendito arnés, con rosaduras, con quemaduras de piel por el arnés, de tanta fricción que tienen personas con el brazo dislocado por el tirón del arnés le hace daño a la persona y al perro. Si no sabes usarlo te va a hacer daño. Si usas el collar para estrangular al perro porque estás de mal humor, tú eres tonto. Pero yo he visto gente con arnés A perros chiquitos No, no, el collar no eh, Ven para acá y el perro Salir como yeah. eh, Pero usa arnés Ah, no, no, yo no Collar no porque lo ahorcan Joder, pero le metes un tirón al perro Que lo mandas para el otro lado Y con arnés igual grit. O sea, perdiendo los papeles constantemente Pero usa arnés Qué buenos que son No sé, nos hemos vuelto tontos Ustedes qué opinan, ustedes qué opinan, Ciertamente, ¿no? Por cierto Estoy triste por un lado les cuento, les cuento porque estoy triste. Me, ha dado, me, me he decepcionado un poco esta semana. Bueno, ya llevo unas semanías eh, eh, me, me he decepcionado esta semana. Llevo decepcionado una semanía. Pero esta semana ha sido. Me, 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 ha, me ha venido un bajón. ¿eh? Creo que por eso a veces cuando me viene un bajón intento brum, levantarme como sea porque considero que no vale no no por ejemplo por los vídeos de esta semana las visualizaciones que tienen son bajísimas bajísimas la gente se queja de que a veces no no hago vídeos de educación el vídeo del viernes que se reencontró con su perro cómo se llama no tras una enfermedad no tiene visualizaciones y es uno de los vídeos para mí donde muestra claramente lenguaje, comportamiento, control, todo. No se ha visto. Me lo piden, busco algo. O sea, es muy difícil encontrar hoy en día este tipo de vídeos. Muy difícil donde, o sea, la escena sea bonita, todo, y encima haya buen aprendizaje. Pues ese vídeo para mí es muy bonito, muy emotivo, muy emocionante, porque no, no, la, no lo han puesto Disney. No le han puesto musiquita ni nada. O sea, lo han dejado así en crudo. Pa... Entonces el vídeo es una pasada. ¿Vale? El vídeo es una pasada si lo sabes entender, si lo sabes mirar, si lo miras con objetividad. Es bonito y encima aprendes. O sea, de lo mejorcito. La crema innata. No se ha visto. No se ha visto. O sea, es una lástima. Yo no sé si ustedes lo han visto, les recomiendo que lo vean el, y ese vídeo lo difunda. Porque este es el material para mí que yo cobraría caro por explicar esto. O sea, yo, o sea, para mí esto, esto hay que pagarlo. Porque aquí hay un aprendizaje y lo que estoy explicando es para practicar. Y si tú cambias la actitud y te das cuenta de esta realidad y cambias tu forma de actuar con el perro, tu perro va a solucionar un montón de problemas. Para mí, este vídeo yo no sabía si sacarlo o no. Pues ya este vídeo lo puedo utilizar para dar clases. Pero uff, no, digo, lo voy a sacar. Digo, no importa. O sea, voy a perder el dinero. No lo han visto, ni gratis. Yo, joder, que si lo cobro de repente me lo pagan. Pero lo que me jode, y lo digo claramente, lo que me jode cuando la gente me critica, es que has cambiado, es que has cambiado. No, no, no he cambiado. Todos los vídeos que saco enseño. Todos. Porque hay mucha gente que hace cosas y no sabe ni siquiera que está haciendo mal. Y cuando yo saco un vídeo diciendo las tonterías que hace, cuando me dicen no. Y digo una cosa muy clara, me dicen, no, yo no hago eso, no, no, no. Y luego tengo una sesión, digo, me muestran al perro, fotos del perro, vídeos del perro, y yo digo, ¿qué hace el perro con ropa? Ay, es que me gusta ponerle, ah. ¿ves? O como le hablan, como, es que, es que es mi niño. Lo he explicado mil veces, lo he explicado en vídeos. No hay problema que le digas mi niño, siempre y cuando tú sepas que es un perro. Pero cuando ves ese gesto, me dice: Ay, Ricardo, es que yo lo veo como mi hijo. Y yo, ¿Ves? Te lo he dicho en 20 vídeos. Y sigues diciéndole lo mismo. Y ahora me tienes que pagar para que te solucione el problema cuando te lo he dicho gratis. Y ojo, eso me pasa en sesiones. Y se lo digo a veces así. Se lo digo a la persona. Toda esa información que te estoy dando, que ahora me estás pagando, yo te la he dicho gratis. Estaba ahí en los vídeos. Pero, y el otro vídeo también. El otro vídeo de, de la ley de bienestar animal tampoco se vio. Tampoco se vio. Y yo quiero mostrar para que. O sea, a ver, no se trata de criticar por criticar. Porque de ahí viene la ley. Porque este vídeo se dice. O sea, parte de la ley es eso. ¿Cómo se dice? Ay, digamos, darle gusto a la masa, ¿no? ¿Qué quiere la gente? Esto, pues dale esto. Y lo explico todo en el vídeo. cómo hay perros de segunda y de primera. No, ley de bienestar animal y una mierda. Bienestar animal importaba a todo el mundo muy poco, ¿no? Este vídeo de esta muchacha no es solo ella. Ha salido adiestrador y salen con voz así, una voz varonil, una voz de hombre también. Con una voz muy chula la voz, la verdad, una voz muy bonita, hombre, muy tierno, muy esto, ¿no? Pero sí, tu perro va esto. No lo quieres en la playa porque te molesta, pero cuando... No seas tonto. Cuando yo vi esos vídeos, decía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Y claro, de ahí aparece la ley. Todo el mundo está pidiendo eso. Ahora sigo. Fernando Sánchez, desde Perú. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por participar en Super Chat. Y Fernando nos dice: Hola, Ricardo. Saludos desde Lima Limón. <laughs> lima Limón, Lima Limonta. Antes decíamos Lima Limonta. Yo soy limeño mazamorrero de Lima Limón. Desde aquí, tratando de lidiar con la ansiedad de mi perro, cruce el labrador y mi propia ansiedad, esa es la más difícil. La ansiedad del perro no es tan complicada como lidiar con la. Y, y me alegra, me alegra, Fernando, que lo hayas dicho así. <laughs> ja, ja, ojalá alguna vez puedas venir a Lima para alguna charla. Espero ir, espero ir, la verdad. Pero, es, mira, te agradezco, Fernando. Este, para mí, es el primer paso para cambiar. Luchando con mi propia ansiedad. Yo lo he dicho y lo voy a repetir hasta en cansancio. Cambias tú, cambia el perro. Pero claro, todo el mundo busca recetas mágicas. ¿No? Y está bien. El primer paso, el primer paso para solucionar cualquier problema es reconocer que el problema lo tengo yo. Les voy a contar. Eh, a ver. Espera, es que quería terminar con esto. Bueno, de la ley de bienestar, eh, ya hablaremos también ya hablaremos pero les voy a contar algo para que entiendan estamos creando una sociedad muy débil ¿vale? pero débil animales débiles y lo voy a demostrar en vídeos no se pierdan los vídeos el, el vídeo que viene esta semana el vídeo que viene esta semana para mí igual o sea para mí todos estos vídeos creo que los voy a par o sea si yo veo que siguen sin verse los voy a retirar creo que los voy a retirar de youtube voy a hacer cursos lo voy a utilizar para dar charlas netamente y que me las pague. Y bien pagadas las voy a cobrar. Porque esos vídeos que estoy dando aquí, o sea, si lo piensan, ¿cómo controlar un animal? ¿Cómo controlar? ¿Por qué se controlan las emociones del perro? Todo? También. O sea, te lo estoy mostrando, te lo estoy poniendo en evidencia. El olfato, cómo es la cabeza, todo. Todo el lenguaje natural del perro, todo el lenguaje real del perro. No el lenguaje, hey, hey, perro tontos de hoy en día. Y perdón por los perros, no tiene la culpa los pobres perros, igual cuando hablo de los niños. La culpa es de los padres y de los educadores, ¿no? Que somos los padres o madres, ¿vale? Para que nadie se me ofenda. Pero bueno, eh, el, el, los dos vídeos que vienen esta semana, uno ya está listo, aprobado y todo, o sea que ya sale el miércoles. Es un vídeo de un fraude total, donde la, la persona tiene sus perros, ha grabado su vídeo, pero ha pedido ayuda a especialistas y nadie encuentra el problema. Y han medicado al perro una bestialidad y lo dice. Y está triste porque no logra solucionar el problema. Sin embargo, en, él, en su propio vídeo, él ha encontrado la solución y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque se ha confiado de los profesionales. En su propio vídeo él lo dice. Pero no, o sea, él no dice encontrar la solución, sino... Tienen que verlo, ¿vale? Y luego el vídeo del viernes, que espero no me lo bloqueen, todavía no lo he grabado, pero ya lo ya sé, de qué. y es una demostración de lo mal que estamos, pero el por qué. O sea, a, a, a lo que vamos a llegar, a lo que vamos a llegar y al peligro que hay, no voy a mostrar nada malo, ¿eh? al contrario, o sea, esa es lo que voy a comentar es una noticia que vienen dando varios medios de comunicación en toda América y aquí también se ha dado en España, ¿vale? Sobre perro. Y, y la verdad que se ríen. Yo ¿realmente se están riendo de esto? O sea, nadie se da cuenta de la magnitud del problema. O sea, tan tontos nos estamos volviendo. Así que, pero espero que no me lo bloqueen. Porque voy a hablar de alguien que es muy importante en el mundo. Una persona de mucho poder. Y espero que no me lo bloqueen. ¿Qué me dicen por acá? Eh, Lucía, buenas tardes señor Ricardo. No retire el vídeo, dele tiempo a la gente, es que hay mucha información en las redes y confunde. El problema es que si el vídeo en los primeros momentos no se ve, en los en el, o sea, cuando se lanza el vídeo y la audiencia, mi propia audiencia no lo ve, o sea, le envían notificaciones y, no, y lo deja de ver. YouTube considera que si a tu público no le gusta, ¿para qué lo promociona? Entonces lo deja de mostrar automáticamente. Ese es el problema. Entonces hay vídeos que yo pongo y la audiencia pum entra y lo ve. Y los vídeos que ven. Mírenlo ustedes. Entra al canal y pónganse a ver. Sobre todo los últimos vídeos, ¿cuáles son los más vistos? Que me critican porque los hago, pero son los más vistos. Y yo... Pero cuando hago algo para enseñar, mi propia audiencia no la ve. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces yo, pues si no lo quieren, lo retiro, hago mi curso, que me lo han pedido mil veces y lo voy a hacer y lo voy a cobrar. Me pondré aquí, les explicaré, daré cursos, prepararé cursos online y lo cobraré. Como hacen otros, dos mil euros un curso. Dos mil euros y lo pagan. La gente lo paga. Así que, de verdad, ¿eh? O sea, me lo he pensado eso hoy día. Le he dado vuelta y digo, mira, retiro los vídeos, que para mí son valiosos, en el sentido de, de la información que hay es valiosa, porque hay profesionales que a veces me escriben y dicen, Ricardo, qué pasada de vídeo, tío. Me, o sea, ven el vídeo y me dice tu explicación, una pasada, tío. No había caído en esto, no había. Y son profesionales que me han escrito felicitándome. Yo lo cobraría lo cobran, en otro lado te cobran por ejemplo, ahora no, es que te cobra, que hay uno que sin orden, sin obediencia, sin castigo sin premios, sin nada libertad total para el perro que me va a enseñar, no, déjalo libre lo que te explica es que el perro es un alma libre que debe ir libre, yo te explico todo yo explico por qué un cachorro no puede ir libre, por qué un cachorro no puede tomar decisiones, todo lo explico todo, tengo 800 vídeos ya Lucía Rangel, muchas gracias Lucía Rangel por participar en Super Chat. Y Lucía nos dice: Saludos de Dallas, Texas. Un, tú, tú y César, los mejores hasta hoy. Ustedes me ayudaron a educar y crear a mi cane corso. Madre mía, me alegra, me alegra un cane corso. Saludos, una tapadita en USA. Tapadita en México, ¿no? Tapadita, me suena, abrazos tapaditos. Es que alguien siempre sabe. Ahí se me dio, se me dio el nombre. Siempre decía abrazos tapaditos, me acuerdo de eso. Esa frase me da, abrazos tapaditos. Muchas gracias, Lucía y Malera, Malera, y gracias por la comparación también para esa eh, Hay cosas que discrepo, lo he explicado en un vídeo que hice de él, ¿no? Hay cosas que entiendo. O sea, si trabajas en una, para una televisión, no puedes hacer lo que tú quieres. Yo he dado charlas y a veces me han dicho, no, pues vale, no. He ido a centros cuando mis perros tras en intervención y asistías, me han pedido ciertas cosas que tenía que destrar y yo me he negado. Me dice, entonces no, pues no. Entonces, claro, o sea, hay cosas que si trabajan en televisión, no hay, es claro, o sea, tú tienes que ceder y hacer un show, esa es la verdad, ¿no? Pues si ahorita me pongo a hacer un show, generaría dinero. Si me pongo a vender ciertas cosas, generaría. Entonces, ese aspecto lo entiendo, pero yo creo que César, pues, aparte, fue pionero en dar a conocer el mundo de los perros. Lo que no sé si se estará arrepintiendo, la verdad. No, porque en el sentido ese de arrepentirse, en el sentido de... Creo que era mejor cuando la gente no, no le prestaba atención al perro. O sea, hay gente que siempre ha querido los perros, hay gente que le gusta. Es como la gente me dice, que le, ya lo he dicho muchas veces, que no, el campo se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo es senderista. No, no, yo viajo y me gusta el senderismo. Que no hay más, o sea, nunca ha habido tanta basura en los, en los campos como hay ahora. ¿Quién la echa? ¿Los urbanitas, ¿Los que viven en la ciudad? O sea, los que no les gusta el campo, no. La basura está ahí porque va la gente que le gusta el campo. Y si te gusta el campo, yo he ido al campo toda mi vida. A mí toda la vida me ha gustado. Yo le enseñaba a mi hijo que si había una araña aquí en la casa, yo la mataba. La verdad, yo no cojo la araña y la dejo fuera. No, no, yo la mato. Pero cuando voy al campo, le decía, y hemos estado. Y una araña, deja, la cogía y la ponía un poco más allá. O nos retirábamos y nos sentábamos. Y había un nido de araña, nos poníamos más allá porque era su casa. Cuando yo voy al campo es su casa de los animales. Y entonces ahí yo debo respetar. A mí me ha gustado el campo siempre. Yo no voy rompiendo árboles ni ramas ni que mi hijo iba que yo lo he hecho de niño y, y mi madre me decía que no. Y cuando mi hijo iba y eso coge una vara y ven una planta y pala un bal, ¡Ey! Eso no se hace. Y me game, no. No maltraten las plantas. No se maltrata, se respeta, se quiere. Ahí son niños. Todos los amantes del campo. Son niños, déjalo. Entonces, a ti no te gusta el campo. No te gusta el campo. Como no te gustan los perros. Que hoy día creo que lo decía en, en el directo de Instagram. O no, o lo pensaba. Es que no sé, a veces estoy caminando y pienso cosas. Entonces, no sé si lo he dicho o lo estaba pensando. Cuando la gente... Ah, sí, creo que lo dije en el directo. Está, es más, estoy recordando el momento en que lo dije. Estaba en el parquecito. De no humanizar al perro, ¿no? O sea, dicen... O sea, todo el mundo habla que los amantes, sobre todo los amantes de los perros, o sea, los que adoran los perros, lo que el perro, el perro es el mejor que tengo en la vida porque la humanidad es una mierda, la humanidad, los humanos son malos. que estoy harta. Mi perrito, mi perrito, es lo mejor del mundo porque nadie como un perro. Mi bebé, mi hijito, no él es igualito, le ponen ropita, todo. ¿Por qué lo conviertes en humano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué si detestas tanto la humanidad, somos tan, ca tan caóticos, tan desagradables, ¿por qué coges a un ser totalmente diferente a nosotros si los quieres convertir en lo que tanto odias? No tiene lógica. Yo no odio a los humanos. Hay gente basura en la sociedad, claro que la hay, y mucha. Pero a mí me encantan las personas. Me encanta conversar, me encanta, me encanta la, la humanidad. Estamos enfermos, hay una parte de la humanidad muy enferma, que hay que curarla o estirparla. <laughs> vale, esa papilla sí es apavida, claro. O la curas o la estirpas. Vale, ese es un debate aparte, que yo tengo mis ideas ahí. Pero, ay, o sea, es como, yo qué sé, es como decir, ¿no? Mi pareja. Adoro su cuerpo, pero yo que sé tiene una enfermedad, una, o lo curamos o lo cortamos, pero su cuerpo yo lo adoro. Ahora si no adoro nada de su cuerpo, ¿por qué quiero que una persona me voy con otra persona? No me gusta nada de mi pareja, me voy con otra persona porque digo que odio a mi pareja y la intento convertir en lo que era ella. Porque no dice odio a tales personas, dice odio a la humanidad. Yo prefiero estar sola con mi perro y lo tratas como un ser humano. Yo cuando estoy con mis perros no los trato como seres humanos, los trato como perros, porque lo que disfruto del perro es que casualmente es un perro. Cuando estoy con mi pareja disfruto, me gusta la mujer, pues disfruto de mi pareja con mujer. Cuando estoy con un amigo no quiero convertirlo en una mujer. Disfruto de la compañía de un amigo de hablar de nuestras cosas o de cosas que nos gusten a los dos, no intento cambiar a las personas. Que sea como el otro. No, porque disfruto de eso. ¿Por qué carajo quieren convertir a los animales en personitas? Sobre todo si tanto odias a las personas. Es lo que no me cabe en mi cabecita pequeñita. Qué tonta. Pero yo no entiendo a esta gente que hablan pestes de los humanos. Pestes. O sea, qué asco porque de esta la sociedad es una mierda. Por eso yo solo los perros. Los perros son ángeles de cuatro patas. El perro jamás te traiciona. ¿Y por qué lo traicionas tú, quitándole su identidad? Si no te traiciona, no te traiciona casualmente por eso, porque es un perro. ¿Por qué? Tú ves un perro aquí, tú ves un perro, es mi hijo. Yo no veo ningún perro. Así de vídeos, ¿no? Así de vídeos de ese. Yo hice un vídeo de ese. Es mi hijo. Todo el mundo empezó a sacar ese vídeo. Yo no veo un perro. Entonces tú no tienes al perro. ¿Se dan cuenta la ironía, la estupidez de la gente? El que quiere el perro... No tiene por qué despreciar a la persona. No tiene por qué despreciar a la persona. Una cosa es que tú tengas problemas con una... Hay gente que es basura, ya lo digo muy claro. Y claro que me cae mal. Y ah, un día hablaré de eso en política. Me voy a empezar a mojar hasta que me echen del país. Pero... A mí me encanta la gente. ¿Qué quiere que le diga? Me encanta. No todo el mundo... Pero yo, cuando converso con alguien, me cae bien. Yo disfruto conversando. Y, hostia, y, y vengo con una sonrisa, porque he disfrutado esa conversación con alguien. Y da igual la edad, da igual el sexo. O sea, una persona agradable, buena persona, simpática, que tema, tenga temas de conversación, o simplemente te cuente chistes y conversa y te haga reír, pues yo disfruto ese momento y lo disfruto mucho. Y con mi perro disfruto cuando me voy al campo, cuando salgo a caminar, de esa tranquilidad, de ese sosiego, de eso verlos cómo actúan, verlos cómo se mueven, cómo olfatean. Yo disfruto cuando los veo olfatear. Hoy día lo grabé también en Instagram. Miren, mire, Chana. Y las veo mirando, así como cómo actúan, cómo mueven el cuerpo, cómo sienten un ruido y miran, cómo posicionan las orejas. Todo eso lo observo. Y disfruto. Disfruto porque es un perro. Porque en ese momento quiero disfrutar del perro y lo aprecio como perro. Jamás voy a querer, ni voy a comparar un perro con un ser humano. Como tampoco comparo un perro con un peso, un gato, o un chimpancé. Cada especie, cada ser, cada individuo es una maravilla. En los animales es una maravilla. A mí me gustan los lagartos, me gustan las arañas, me apasionan las arañas, los cocodrilos, las serpientes. Me encantan, los insectos, las hormigas, me quedo. Yo he dicho directo, si he grabado los... Y decía, menos en las hormigas. Y me quedo mirando cómo abren su sendero y cómo sacan... O sea, me encanta todo eso. Pero es porque me gusta realmente. Estoy... ¿Sabes qué estoy haciendo? Porque estoy así? Estoy buscando las gafas. Porque he visto un mensaje ahí. Estoy tan concentrado hablando que estoy... ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? Y la tengo puesta. Ay, madre mía. Ime Martínez, muchas gracias desde México, muchas gracias por participar en Super Chat, anímese a participar por el Super Chat, así como Ime con todos los demás, que se me han olvidado los nombres, perdón por eso, ¿vale? Muchas gracias por colaborar y nos dice, saludos desde México, tengo poco de seguirte, pero me encanta cómo explicas y por eso aquí estoy, como le hago. ¿Cómo estoy? Por eso aquí estoy, ¿cómo le hago para ver tus primeros vídeos? No quiero perderme nada de tus enseñanzas. Ime, es muy fácil, tú entras al canal y tienes dos opciones, o sea, a ver. Cómo lo explico a ver, lo voy a poner aquí, ¿vale? Miren, lo voy a poner porque yo, la verdad, yo no sabía tampoco, entonces yo, cómo se hacía, Félice. Cuando ustedes entran a mi canal sale esto, ¿no es cierto? A ver, sale esto, ¿no? No, este sí. Y salen las pestañas de arriba aquí. Entonces hay una que dice vídeos. Le dan a vídeos. pan, Y ahora sale más recientes, populares y los más antiguos. Si le dan los más antiguos, le va a salir desde los primeros vídeos. Y ya vas recorriéndolo todo. ¿Vale? Puede ver los más populares, son los más vistos y lo más. Siempre te va a salir. Por defecto, siempre YouTube te ponen los más recientes. Y los directos, igual. Más recientes, populares y los directos más antiguos. El primer directo que hice. Primer directo de Forever 2. Ahí lo tienen. ¿Vale? Entonces así es como se ven. Y ya está. Creo que lo he explicado. Gracias, Sime, por eso. Gracias por decirlo. Eh, y por, por decirme eso. Si te, no te los quieres perder, ya lo sabes. Ahí tiene. Todos los vídeos están ahí. Hay muchos vídeos. O sea, en verdad. Es, no es porque sea mi canal, pero, o sea, yo le digo, a mí profesionales me lo han dicho. Me dice, claro, o sea, me dice te, <laughs> o sea, tienes un curso completo avanzado de todo lo que es, no adiestramiento, psicología y comportamiento canino. Y por eso me, me lo han dicho mil veces. Escribe un libro, da clases que, claro yo he grabado los vídeos así como ahora no pienso el directo empiezo a hablar y empiezo a dar información no voy a preparar los cursos de una manera muy diferente ya lo verán estoy ahí dándole vueltas pero o sea los vídeos están ahí y lo que voy a hacer pues no, no con mis vídeos pero sí voy a tratar de, de gestionar eso diferente para hacerlo más fácil porque hay como 800 imagínense. solo vídeos aparte de los directos janet gonzález cómo estás janet un abrazo grande hasta eh, y gracias por ser miembro del canal. Un abrazo, yané Hasta Perú, pues sé que eres peruana. Hola, Ricardo. Casi dos años ya. Casi dos o años. Sea, 23 meses, ¿verdad? Y me dice. Miembro del canal. Dos años de conocerte y aprender tanto de ti y de tus vídeos. Gracias, de verdad. He mejorado mucho y sé que me falta más. Muchas gracias, Dané por eso. Has mejorado mucho. Me alegra, lo sé. ¿Te falta más? Siempre va a faltar. Nunca, nunca se termina de aprender. Gracias, me a ti. Gracias, a ti, de verdad y nunca se termina de aprender. Yo, o sea, siempre aprendo algo nuevo, o sea, a veces pequeñas cosas que veo, como digo, yo por eso observo a los perros, ¿no? O sea, siempre que salgo, cuando yo estoy grabando como ahora y la grabo a Chano olfateando, estoy mirando. O sea, y, y trato de captar pequeños, y uf, no me doy cuenta de, y a veces lo digo solo, estoy hablando y yo, Hostia". y me quedo así y empiezo a mirar a un perro, y, empiezo a... y al dueño empiezo a mirar. Mira, no me hago... O sea, hablo solo, ¿eh? no me doy cuenta de esto, eh a la carrera, mira cómo cuando se ha movido esto y claro, estoy aprendiendo. Entonces, siempre siempre no, entonces siempre hay más, nunca, nunca se deja de aprender, nunca. Y eso es lo maravilloso de la vida. Para mí, o sea, uno de los placeres más grandes que tiene la vida es que nunca dejas de aprender. Yo me acuerdo cuando en eh, una época que estaba mal económicamente, conseguí un trabajo de gracias a Dios de vigilante, de vigilante en la noche. Creo que lo he contado. En la noche de una fábrica, de una nave industrial, como se dice aquí, era a las afueras. O sea, en medio de la nada, ahí había una fábrica, una fábrica ¿vale? Que luego traje y luego estuve, tuve a cargo la planta automatizada. Al final me quedé a cargo de la planta automatizada, porque todo era por robot, y aprendí a manejar los ordenadores solo y pues me hice cargo de la planta. En fin, de, la, de esa parte, ¿no? Pero bueno, cuando entré de guardia, estuve como un año trabajando de noche. Iba todas las noches y ahí yo no tenía, solo tenía Noah. y me la llevaba Noah. me quedaba en la garita de control y claro, era gigantesco, una nave así, pues, y también tenía una esplanada porque entraban en camiones y me ponía a andar, me ponía a caminar porque quería, ¿no? Y daba vuelta, pero me empecé a leer, o sea, me aburría, entonces cogía y había un montón de revistas estas que daban los periódicos antes. La revista dominical o de los sábados, ¿no? Pues son artículos varios. Empecé a leerlas de aburrido. Leí, leía, leía Artículos de todo tipo. ¿no? Y empecé a traerme libros en mi casa en la noche en el Graf, y Empecé a pedir la suscripción muy interesante. Y empecé a leer, a leer. Iba a la biblioteca y me sacaba dos, tres libros y me los llevaba y, y seguía leyendo. pasados unos meses. dije, <laughs> Le iba a Richie nunca me había dado cuenta lo ignorante que era. Le digo, me acabo de dar cuenta lo ignorante, lo poco que sé. Le digo, mientras más leo, mientras más investigo, mientras más me informo, me doy cuenta que no sé nada. Y se lo digo así, o sea, ignoro tantas cosas, artículos varios de deporte, de naturaleza, de política, de religión, de ciencia, de todo, de todo, de historia. Y leía y leía y leía, o sea... Esto, y yo decía, madre mía, o sea, es que nunca terminas de aprender. Y eso era lo bonito, la verdad. O sea, me, me entretenía ahí, ¿no? Con esas cosas, porque, bueno, me gustaba trabajar ahí, la verdad. Pero bueno, me gustó ese momento porque, pues, me di cuenta, me hizo ver eso, ¿no? Que siempre hay algo que aprender. Mientras más observas, miras, todo, pues se, se aprende, ¿no? Así que. ¡Libet, por favor, no nos abandones! No, no, de irme no me voy a ir, no me voy a ir. ¡Ay! Una cosa. Una cosa, me había olvidado. Estas son las fotos que yo cuando hice el vídeo de piedra, esto, ¿vale? Ahí están las fotos que saqué para hacer el vídeo. Le he puesto porque ten, les tengo una mala noticia. Siempre ponía aquí las fotos de ustedes han ido enviando, ¿no? Y un carrusel, así como esta, pero es la foto de los seguidores. Ya no van a aparecer, ya no las tengo. Vale, ahora si quieren que aparezca hay que pagarlo, no mentira. Pero no, he, he cometido un error muy grande y he borrado ese archivo, vale. Y el backup no lo tenía puesto, o sea, el backup el, siempre suelo guardar, pero me equivoqué y no lo pasé, porque como ven ahí tengo unos discos conectados, son nuestros. Bueno, es que no sé si se ven, ¿vale? Son dos discos conectados, son los backups. Entonces hice una reestructuración y me olvidé de pasar eso al backup. Cuando borré del ordenador, pues se me ha ido, ¿vale? Por lo tanto, no tengo las fotos. Todas las fotos que durante este tiempo que me han ido enviando se me han borrado. Todo, absolutamente. Les pido disculpas. Errores a veces que uno comete. Me he estado olvidando y ahorita he visto la pantalla. Tendría que decirlo, ¿vale? Así que si quieren que su foto aparezca, me la pueden mandar. Les voy a poner... Espérense. Aquí. A este correo, ¿vale? A este correo me la mandan. Videorespuesta.forever2.es. A ese a este correo pueden mandar. Manden un fotos bonitas. Hágalo de preferencia. Si hacen fotos así, ¿vale? O sea, no así. Como esta, por ejemplo, pues salen cuando salen a paisar porque salen más bonitas. ¿Vale? Y este, así de este tipo, ¿no? Pueden salir ustedes. Si van a aparecer con niños, tienen que salir los padres, los adultos. Niños solo y perro, no, no las puedo poner, ¿vale? Pero si salen los padres, sí, porque es una autorización explícita de ustedes, ¿vale? La mandan a este correo, en el asunto ponen este, a vídeorespuesta.forever2.es y en el asunto ponen eh, fotos para el, el directo, nada más. ¿Vale? Esta semana no sé si mandan fotos, las voy a ir sacando. No sé si pueda preparar, porque luego tengo que descargarlas, pasarlas al programa, meterlas a, a un programa para que salgan aquí. O sea, no, no es porque las guardo y ya está. No, luego tengo que pasarlas al Final Cut para agruparlas, medirle los tiempos. Luego pasarlas, porque este es Mac, pero transmitimos en base a Windows. O sea, tenemos otra plataforma. Entonces, hay que hacer un trabajillo. Y no sé si me dé tiempo para la siguiente semana. O sea para el próximo directo que ya estén, pero si me las mandan, me las empieza a mandar, yo la voy descargando, voy avanzando y si no las tengo para el siguiente domingo a partir del próximo seguro ya van a estar, ¿vale? Los que quieran aparecer, no, el disco duro sí por eso, es que he tenido que comprar, este es una memoria sólida que ya y este es un disco que he tenido que cambiar, ¿vale? Yo te, siempre los tengo, pero mm, el disco estaba fallando y comprado uno de dos teras. Acá tengo sea, seis teras de entre el, el, ordenador, creo, no, el ordenador, creo que tiene un, uno o dos. Cada disco, la memoria sólida es de dos teras, el disco duro también es de 2 teras, o sea, bastante almacenamiento. Pero claro, errores que me pasan, lo siento, ¿vale? A veces la cabeza pues no, no puede estar en todo, pero ya lo saben. Si quieren que aparezcan las fotos de ustedes de nuevo, pueden aparecer ustedes, yo qué sé, manden fotos pues, que les guste, que salgan guapas también, ¿no? Y ojo, hay gente que a veces me había mandado yo se lo decía, pero yo ya no voy a corregir ninguna foto, la verdad. Al comienzo, las primeras fotos que me mandaron, yo empecé a corregir colores, a recortarla pero claro, yo, eso va a ser imposible. Y hay gente que me ha mandado la foto que ha hecho con el móvil o que tiene de fondo de pantalla, pero así como esta, ¿no? O ah, sea, sí. No, yo... <laughs> yo digo, pues... Ah... <laughs> me habían mandado un vídeo no lo he abierto pero bueno sabéis todo qué ponemos en asunto eh, fotos para el directo ponen fotos para el directo y ya está vale simplemente fotos para el directo si quieren escribir algo lo escriben pero sobre todo en asunto fotos para el... eh. decía qué es eso es que bio emoción para perros ¿Nos pondrá el filtro? No, nada, nada. Así al natural. Yo no uso filtros. ¿sabes? Yo no uso ninguna filtro. Eh, ninguna filtro. Yo no uso ningún filtro para hacer en Instagram. Yo mis vídeos, nada, nada, nada. A veces me ha dicho, ¿no? Que cuando, por ejemplo, hace con Marilu, me dice, y empieza a buscar así, quita, quita, le así nomás, ya está. El filtro, me dice, no, va que", no, no, ni luz. A veces Richie sí lo que le mejora algo la luz. ¿Vale? Iluminación. O sea, le, le cambiamos, pero el filtro no. Yo, así, así lo que ven. Así estoy. Ya está. ¿Para qué vos has filtro para filtro? Yo la verdad, eso de los filtros, digo, a mí me haría miedo ir a salir con alguien que conoce por internet, porque yo he visto vídeos de gente chica sobre todo, y perdón, a nadie se ofenda, pero la verdad, que esto, esto, esta eh, que se quita el maquillaje donde está, <laughs> pero sale que ella, ¿no? O sea, está así, sale, esa tata de la cámara para atrás, a maquillarse o viceversa, sale una chica. Uh -huh. A ver la verdad nada graciada y termina de maquillarse y es la mujer más hermosa del mundo <laughs> pero qué ha hecho Dios mío yo te imaginas conoces a alguien así bueno hay no sé si China Japón no sé que hay un juicio la pasada lo estaba leyendo lo estaba viendo no me acuerdo de un hombre que ha denunciado le está pidiendo a la mujer que le pague una indemnización porque tuvieron un hijo y el hijo ha salió muy feo muy feo muy feo <laughs> ¿Por qué? Porque la mujer se había hecho 50.000 operaciones y siempre estaba maquillada. Entonces no era ella realmente. Y cuando nació el niño y dice: ¿Este niño de dónde ha salido? Yo guapo, tú guapa. Y el niño, ¿por qué sale así? Me he reído. A ver, yo no despreciaría a mi hijo, ¿no? Pero claro, o sea, tú dices, ¿Pero entonces con quién estoy saliendo yo? Todo el mundo se está. Y esto es los filtros, de verdad. Yo, de amistades que le veo una foto. ¿Pero te es Hombre y mujer, digo, pero está aquí, ¿qué? A mitad de toda la vida yo, pero oye, es que ya no tienes ni poros ni nada. Yo, no, 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 a mí a, 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 al natural, así así es uno, así me ves en la calle y no te decepciona. O si no imagínate, ay, termina así, ¿tú quién eres? Soy Ricardo. O sea, no parece, tío, eres otro. No, no, ustedes me ven por la calle y me reconocen. Así que ya está. ¿Vale? Uh, yo tampoco uso filtros, no salgo y listo. <laughs> Solo perro soplanta. <laughs> te Tellado, ¿cómo estás? Uh, sobre la bioneuro. bioneuro. neuroemoción. No lo he escuchado. Ángeles, no lo he escuchado. Bioneuroemoción. Mmm. Mm, si me pone la palabra emoción, te aseguro que, a ver, no sé de qué va, pero si ya pone bioneuroemoción, cuando pone emoción, ahora todo se quiere atrajar la emoción. Mucho cuidado, ¿eh? mucho cuidado con eso. ¿eh? Todos los profesionales están hablando de las emociones del perro y tus emociones. Y es peligroso. Un mensaje muy peligroso. Particularmente para mí, de lo peor que se puede hacer. De lo peor que se puede hacer. O sea, yo soy una persona emocional. Soy emocional. Yo te veo una película y lloro. Y yo no tengo problema de decirlo. Lloro toda mi vida. Y lloro y me da pena cosas. Y si veo una escena triste lloro. Y si veo una escena romántica lloro. Yo que sé, escenas de padres, de hijos, de parejas lloro. Soy una persona emocional. Yo no soy frío. No soy un témpano de hielo. Lo que pasa es que tampoco soy tonto. O sea, yo he perdido a Pierre. A gran pierre estoy triste por supuesto que me pone triste me puso triste cuando se fue ahora estoy triste si quiero ponerme triste un momento yo no me voy a deprimir porque se ha ido por respeto a él por respeto a mí y por respeto a la sociedad yo no me voy a poner triste ha tenido que pasar muchas cosas en la vida en guerras muertes hambruna enfermedad para que yo pueda estar allí hay mucha gente que ha muerto en una guerra para que nosotros podamos estar aquí. Y ahora tumbarte al suelo a llorar y deprimirte. ¿Tienes derecho a que te duela? Claro que tienes derecho. Y duele. Duele cuando pierdes a alguien. Por supuesto que duele, joder. Pero tienes obligación de levantarte. Y no decir, hay que entenderlo, déjalo en el suelo. Yo nunca voy a hacer eso con nadie, se lo prometo. A nadie a quien yo quiera y aprecie voy a dejar que se quede tirado en el suelo lamentándose lamiéndose las heridas le dejaré unos días que lo asimile pero luego le daré una patada en el culo y perdón la expresión le levántate avanza camina fortalecéte para que tengas una vida buena digna para ti y para los demás se están mandando muchos mensajes de qué bueno cómo sufre de dolor y sufrimiento Te están hundiendo te están hundiendo y hundiendo a tus perros porque ahora los miras a los perros y yo le he dicho pobrecito ay es que pobrecito qué pobrecito joder Y ido a casa de clientes y dice ay es que el pobre pero por qué le dices pobre ay es que el, los perros sufren has pagado 3.000 mil euros por tu perro vives en una mansión que cuesta un millón de euros tienes tres coches que cuestan 100.000 mil euros cada coche el perro vive come mejor de lo que yo como dónde está ese pobrecito tu perro viene de un criadero que es de lujo, donde están en un sitio con césped, porque he ido a casas así, y todo el mundo dice lo mismo, pobrecito. Y tienes al perro nervioso, asustado, neurótico o reactivo, por esa, por esa mentalidad en la educación del perro. Vamos a hablar de educación. Esa es la realidad de la educación que le das. Y esa es la realidad de los mensajes que te dan cuando te dices que tienes que sufrir porque tu perro se ha muerto. Yo hice un vídeo de Pierre. Ustedes me han visto llorar haciendo el vídeo de Diogo. No suelo llorar por Diogo. No suelo, es la verdad. Y no me sienta mal, me siento bien de decir, no suelo llorar por él. ¿Saben por qué no suelo llorar? Porque cuando lo recuerdo, recuerdo cómo vivió, no cómo murió, recuerdo cómo vivió. Cuando lo veo a Pierre, lo echo de menos como mierda, si quieren saberlo. Adoraba caminar con él. Pero lo echo de menos cuando veo las fotos y hablamos con Richard branquiñoso. El ojitos azules, el guapera, hostia, era un vacilón. Y nos reímos. Nos reímos, disfrutamos porque recordamos cómo vivió, no cómo se fue. ¿Para qué? Para lastimarme, para cogerme el látigo. Y si hay vida más allá, que me va a estar viendo, Creo que si, me, si hay vida más allá, quiero esa cara, la cara que acaban de ver. Esa cara quiero, no quiero esa cara. Igual como perdí a mi hermana. Hice un vídeo y la perdí. Y mi hermana, sí. Pero si días más allá, quiero que ella ahora me esté mirando y diga, este, me decían, me decían el cabezón, se lo digo, me decían el cabezón. Mi hermana, este cabezón, mira, este no cambia, sigue igual. Sí, sigo igual, te ha sido hermanita, ya nos reuniremos más adelante. Y la sigo queriendo. Y he llorado en lágrimas de sangre unos días. Y ya está. Tengo obligación de ponerme de pie. Pero los mensajes que estoy viendo por internet profesionales es: Yo sufrí, yo sufrí, yo sufrí. Y la gente es: Qué lindo, qué, qué buena persona, eres maravilloso, eres maravillosa. Es que el amor, que eres un perro, llevo años llorando a mi perro. Tú tienes un problema. No puedes llorar años. No puedes, no debes. Como el perro no puede tener miedo, porque si te, te inculco esa mentalidad. Cuando tengas su perro, vas a darle dolor y sufrimiento al perro. La gente me pregunta por qué tus perros son felices. Porque yo no inculco dolor, no inculco sufrimiento, ni a los perros, ni a mis hijos, ni a nadie de mi entorno. Te caes, te levantas, te duele, no pasa nada, resto importancia al dolor. Y cuando un niño ahora se cae a mi lado, se levanta con una sonrisa, no con lágrimas, ni con miedo, no coge fobias. Por eso no me gusta inculcar el dolor. Ni el sufrimiento. Es que, Ricardo, tú no entiendes lo que uno siente cuando se. ¿Crees que no lo sé? Claro que sé lo que se siente. Sientes que te partes en dos, que tu vida se acaba. Y luego tienes que mirar y decir: No, no puedo hacer esto. No puedo caerme. Debo levantarme. ¿Saben? Les voy a contar algo que muchas veces hay personas que me decían tienes la mala costumbre de culparte. Yo he tenido problemas una vida bien, pero tampoco no tan bien. He tenido problemas bastante feos a veces. Una situación, o sea, pero cada vez que pasa algo, sobre todo en mi etapa adulta, porque el niño, pues algún día la contaré para que entiendan, vale, que me lo han dicho, cuéntalo, cuéntalo para que la gente entienda por qué hablas. Porque mi infancia no fue fácil. Pero yo, de adulto, soy responsable de mis actos. Y amistades mías me han dicho: Te culpa. Yo una vez tuve una persona que me hizo mucho daño. Pero muchos años me arruinó totalmente. Y yo le dije: No fue culpa suya. Sí, la persona es mala. Es mala, claro que fue mala. Pero no solo fue culpa suya, fue culpa mía también. Me dice: No te debes culpar tú. Claro que me debo culpar yo. Porque no soy idiota. No me puse una pistola en la cabeza. Fui tonto en confiar. Y fui tonto en creer. ¿Y saben por qué digo eso? Porque si yo asumo esa responsabilidad, yo puedo cambiarlo. Si culpo solo a la persona, me voy a hundir en la mierda. Porque como yo soy incapaz de solucionar los problemas, porque como esa persona tiene que solucionarlo, quien me hizo el daño tiene que solucionarlo, yo me vuelvo incapaz. Si yo asumo la responsabilidad, yo tengo el poder de cambiarlo. ¿Me entienden la dinámica? Por eso es que asumo las responsabilidades. Cuando me tropiezo, cuando alguien me pone una zancadilla y caigo al suelo, me cabreo, me enojo. Y digo, eres una mala persona, es una mierda. Pero luego no, no, fui idiota. Si vi la pierna, ¿por qué no caminé más atento? Ahora voy a ir más atento, ya no me vuelve a pasar esto. Porque si no, me estarían dando zancadillas constantemente. Por eso he tropezado muchas veces, pero nunca con la misma piedra. Yo he tenido muchos tropiezos, pero en diferentes lados, por desgracia. Mala suerte, no sé. No, he tenido suerte. Porque de cada cosa mala que me ha pasado siempre he aprendido algo. Y a veces he entendido que tuve que pasar esto para ahora ser así. Tuve que vivir esto para ahora poder hacer esto. Todo es parte de un aprendizaje. O me ha hecho llorar y me lamento. Pierce me fue. Quieren a sus perros, adórenlos disfrútenlo mientras estén vivos. Quieren educar bien, no eduquen con lástima. Es destructiva. No piensen que son buenas personas porque lloran más. Porque eso lo escucho mucho, como llora, qué bueno que... A ver, si se acaba de morir, pues te dejo llorar, yo no soy de piedra. Y soy de las personas que consuelan. Y quieres un hombre, aquí tienes mi hombro. Lo que te haga falta. Lo que te haga falta cuando alguien tiene un problema, aquí me tienes pero no siempre unos días y luego venga venga dame la mano te voy a ayudar a avanzar no déjame venga y si tengo que ser más fuerte venga levántate y te doy una patada en el culo y te digo avanza ya no puedes seguir llorando tienes que levantarte Sí, te entiendo el dolor una caída te duele y te lastima el dolor va a ser el mismo como tú lo asimiles es lo que va a marcar la diferencia de tu vida. O te hundes, o dices, bueno, voy a seguir. O te terminas quejando del dolor y culpando al gobierno, a la sociedad, al vecino y al de más allá, a tu infancia, a tu padre, a tu madre que te maltrataron, al novio que te dejó, a la novia que te puso los cuernos, en fin. Todo el mundo culpa a todo el mundo. Es que yo soy así por lo que me pasó. Y una mía. Eso es falso. ¿Y saben por qué, por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque si piensan así, educan mal. Si piensan así, no tienes poder ninguno sobre ti mismo. Siempre vas a necesitar de alguien. Siempre va a tener alguien. Y si nadie hace nada por ti, estás jodido. Entonces, si vas a tener un perro con esa mentalidad, vas a joder al perro. Así de simple. Por eso digo que es peligrosísimo este tipo de mensajes. Es peligrosísimo. A ver. María Capis, <laughs> muchas gracias María de, de Estados Unidos Canadá no lo sé o sea decimos lo de lo... Estados Unidos Estados Unidos eso es dólar americano. gracias por su enseñanza me dice muchas gracias María gracias por, por valorarlo por... y bueno dice super chat gracias María Capis y de verdad o sea eh, Jessica me dice de tengo que hacerme responsable de mis actos y avanzar gracias gracias ricardo necesito escuchar tu palabra yo algún día les prometo de repente hacer un es difícil pues son temas personales pero creo que o sea he visto a gente hundirse en la miseria por la bendita compasión de los demás por hay que entenderlo y una leche Sí te entiendo, no lo acepto. Esa es una premisa que yo tengo. Yo le digo a mi hijo, entiende, pero no aceptes. Entiendo que estés enojado. Entiendo tu dolor, pero no puedo aceptar que te quedes en el dolor. Puedo acept entender que una persona me grite en un momento de pánico. Lo que no voy a aceptar es que me humillo, me trate mal, porque claro, con lo que le ha pasado, imagínense que yo estoy con una pareja que su expareja era maltratadora. Entonces, ahora a mí me trata con eso. ¿Y tú no me vas a ver? ¿Qué? No, no, yo te entiendo que te haya maltratado. Y lo entiendo y lo lamento. Pero a mí no me culpes de eso. ¿eh? Ni voy a permitir que a mí me trates así o me amenaces por algo que yo no he hecho. Te puedo entender y te voy a entender y te voy a ayudar. Ahora, no voy a aceptar una mala crianza. Por eso es que educa así al perro. Yo trabajo y me encanta el miedo por eso. Lo entiendo, entiendo el miedo. Jamás me lo llevo a un terreno personal cuando trabajo con un perro con miedo. Esa es la gran diferencia: que yo puedo recuperar el miedo y otros editores te dicen que no, porque trabajan la lástima. Y después se lo van al terreno. El perro muerde, es que, me, es que me quiere morder y se enfada. Yo no me lo llevo al terreno personal. Claro que yo entiendo el perro. El perro me quiere arrancar la pierna y, y arrancarme la cara si pudiera, porque está muerto de miedo. Yo lo entiendo, pero yo no me lo llevo a terreno personal y sé que no es contra mí. El perro está traumatizado porque hombres lo han, lo han apaleado. Me calmo, me tranquilizo, y cuando el perro se calma, sígueme. Muerto de miedo el perro, claro que está muerto de miedo, joder. Pero me empieza a seguir, y empieza a confiar, y empieza a crear un vínculo de respeto conmigo. Me doy alimento, lo tranquilizo, me hago fuerte me mira y empieza a admirarme y a sentirse seguro y ese es el trabajo con, cuando trajo perros con miedo nunca me lo llevo a un terreno personal es que el perro te odia, no me odia, no seas tonto a mí me lo han dicho, es que el perro odia a los hombres no me odia a mí, odia al maltratador a mí no, yo no me lo llevo a ese terreno jamás me lo he llevado al terreno personal por eso puedo trabajar con los perros y por eso trabajo el miedo con esa perspectiva por eso recupera a Pierre, Pierre tenía pánico y trajo así cientos de perros a las protectoras. Y me decía: Hace magia, no hago magia. ¿Lo entiendes? O sea, no es magia. Es entender el comportamiento. Dejar la lástima. La lástima es una energía muy débil en la naturaleza. La lástima, la pena, significa peligro. Y el peligro es de muerte. Por eso, los animales, cuando tienen miedo y tú trabajas bajo la lástima, el animal se bloquea totalmente. Y tiene dos opciones: quedarse muerto de miedo. O lanzar la mordida de la desesperación. Y volverse constantemente a morder. Y es que tiene miedo, por eso muerde. Llevo un año. A mí el perro me quiere morder el primer día que trabajo con él. Un perro brutalmente maltratado, dos, tres, cuatro días. Pero luego ya no me muerde. Me acepta. Tímido, inseguro, pero ya no quiere atacar. Esa es la diferencia. Jamás trabajo con la lástima. Y me dicen, ¿no te da pena? Me da pena cuando me voy. Cuando ya un perro no me ve y nadie me ve, ahí me siento mal. Ahí vomito toda mi pena y toda mi frustración y toda mi ira. De toda la basura que es la gente, que el, o el daño que hace la gente. Pero cuando se trabaja con perros, no puedes trabajar con ese concepto. Y es ese concepto que están vendiendo hoy en día en la educación canina. La pena, la, la educación respetuosa. Todo con respeto, todo con delicadeza, qué bonito. Y todo el mundo aplaude y el perta O sea, a ver, educador canino... Respetuoso. Tú no estás viendo lo que le está haciendo esta persona. Es que lo quiere mucho ah, y lo maltrata psicológicamente, pero es con amor. Ahora todo es educación respetuosa. Por eso cuando me ha dicho esto. De, no me acuerdo nada. No sé qué, emoción yo, porque con los niños igual. ¿Quieren un consejo para educar? Sean fuertes. Ser fuerte no significa ser frío. No significa ser frío. O sea, ser fuerte significa saber reponerte de, la, de una pelucía. <laughs> saber reponerte de un problema. Creo que les está diciendo eso, ¿no? Un día, tal vez a un directo explicando algunas cosas. O sea, yo he visto, o sea, veo, conozco, o sea, no, entre lo que investigo y de mi vida personal, vidas destruidas por la condescendencia, por el pobrecito. Yo, ¿Cuál ha sido el beneficio? ¿Dónde diablos está ese beneficio si ahora somos más débiles que antes? O sea, hay muchos vídeos graciosos, ¿no? Los jóvenes del, de, de los 90, los jóvenes de los 80, los jóvenes del 2000, ¡ah! Yo, todos muertos de miedo. Mucho avance, mucha tecnología, mucha psicología moderna y muchos traumas. Todo el mundo está traumado. Yo no sé cómo, cómo hemos podido llegar al, dos, al 2023 con toda la historia que ha pasado: guerras, revoluciones, matanzas, conflictos, epidemias, todo. Todo. Cuando vino la pandemia, lo primero que dijeron que se prevé que los niños que han, han estado en la pandemia van a tener problemas psicológicos más. ¿Pero qué problemas van a tener esos niños? O sea, o sea, y los de África, los países en guerra, o sea, esos niños tienen un problema, porque se caen en su casa, o sea, se dan cuenta la debilidad, van a Y tú, mi hijo va a tener problemas, ay mi hijo, igual que el perro, ay, el perro, pobrecito, pobre, y lo, lo educa así. Perros nerviosos, niños asustados, miedosos, todo. todos van muy seguros. ¡Ah! ¡Ah! grita el niño. Yo veo niños así, como yo, que antes era el matón del colegio. Y ahora, ¡Ay, ay, ay, mi mamá! Que te... ¿No? Igual que los perros. ¡Aaah! Muertos de mío. O el matón, que luego lo termina matando otro perro más grande. Porque es tan torpe, igual que las personas, ¿no? ¡A mí no me hace! ¡Po! Le mete bien el portero de discoteca. ¡Po! Y lo tira. Que eso lo he visto en vídeo. Muy gracioso, ¿no? El enano, un enano que va de matón porque el papá y mamá siempre lo han protegido. ¡Po! y lo tiran al suelo, eso me encanta cuando veo la verdad vale cuando veo que a un tonto le dan pero en el en los animales me da pena que un chihuahua un yorkshire, un poodle un, un mestizo de 5 8 kilos termine gravemente herido o muerto porque nunca ha sido consciente de su fuerza de su fortaleza, cree que es el dueño del mundo y viene otro perro y lo pone en su sitio y lo termina matando sobre todo si es un perro de presa si es un perro poderoso un pitbull, un América Stanford oye, el perro para él no está haciendo nada malo. Me está, ¿Quiere pelear? ¡Ja! ¡Pum! ¡Muerte! Ya está, se acabó y se va muy tranquilito el perro. no es que el perro sea malo, no son tontos. Eso es genética simplemente. Para el perro es algo natural. ¿Vale? O sea, hay gente que no entiende lo que es un perro de fuerza, un perro de presa, un perro entre, no entrenado, como dijo el, el especialista. En los perros que mata es porque el dueño le enseñó. Digo, a yo, todos los clientes que tengo, nadie le enseñó a su perro a matar y están llenos de mordidas, miren. Los tratan como reyes al perro. ¿Quién le enseñó a matar? Esa es la información que te dan Dale amor, en fin. O sea, mucho cuidado con educar al perro bajo esos preceptos. Esa es la lacra social de hoy en día. El gran problema social que tenemos hoy en día es educar bajo esos conceptos de lástima, compasión, pobrecito de ti. ¿Para qué? Para que te vuelvas débil. Y si te vuelves débil, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué necesitas? Pastilla para poder vivir. Fármacos. Y hay gente que está haciendo esto. <laughs> Se la creyeron, mira, qué tontos que son. Hay gente más débil y hay gente mm, mm, eh, más fuerte. Eso es cierto. Igual que hay perros de temperamento fuerte y perros de temperamento más débil. Pero no quiere decir que sean tontos e inútiles. Al débil, al fuerte hay que decir, eh, espérate. Y al débil hay que empujarlo. No compadecerlo. Si ustedes se dan cuenta en nuestra sociedad, en toda la vida ha habido niños fuertes y niños débiles en las escuelas. Y los débiles querían ser fuertes, se forzaban por, por agruparse con los fuertes. Hoy en día los débiles son deshechos y los fuertes son débiles. Igual que los perros. O sea, todos están siendo débiles. ¿Dónde está la lógica de esa educación? Eh, respetuosa, es que ya me, se lo juro, o sea, el nombre suena bonito, una, ah, se educa, yo digo, se educa el respeto, pero como veis, educación respetuosa, basada en las emociones, qué emociones, hijo mío. La vez pasada estábamos hablando con Mariluz y con Richie de las emociones. Las emociones no se educa el niño en las emociones, educas al adulto en las emociones, para que el adulto sepa gestionar sus emociones y poderse comunicar con el niño, que el dueño del perro sepa gestionar sus emociones, que es lo que yo trabajo. ¿De qué me sirve que traigas al perro? Si el perro yo lo corrijo en un día, me lo llevo y el perro va a cambiar en un día conmigo. Un día, dos, tres, cuatro, cinco, a lo mucho. Un problema grave. ¿Pero de qué sirve? Trabaja las emociones del perro. Si el perro es adaptativo, el perro se va a adaptar al entorno. Yo trabajo al perro, el perro va bien, el perro vuelve a ti, tú sigues con tus emociones, trabajo tus emociones, tu manera de pensar. Tu enfoque a la sociedad, tu enfoque al mundo, tu enfoque a la educación del perro. Y es lo que la gente no entiende. No quiere entenderla. Bueno, porque los profesionales te dicen que no es así. Hay que trabajar al perro. Trabaja el dueño. El perro no tiene problemas. En el vídeo de este miércoles se lo demuestro. En el vídeo de este miércoles les demuestro eso. El perro no tiene problemas. El problema lo tienes tú. Y en el vídeo del miércoles se lo juro que no se lo pierdan. Y ojalá ese vídeo se vea. Porque si no, lo retiro. Si ese vídeo no se ve, lo retiro. Y me lo guardo para mí. Y para quien me lo quiera pagar y aprender. Porque me ya. Me, perdón. Es que a veces me da coraje. Voy a joder. Es que, o sea, más fácil no lo puedo poner. Luciana Palma. Me juego a Voy A Voy decir: Luciana Palma, ¿cómo estás, Luciana? Muchas gracias. Un abrazo hasta Uruguay. Y gracias por participar en Super Chat. Nos dice Luciana. Abro, abrazo, aporte para la pintura, el auto, la ropa y los viajes. Por mi parte, estoy al día con todos los vídeos y los comparto también. Excelente lo que dices lo que de la lástima. No sirve para nada. No sirve de nada para nadie. Muchas gracias, Luciana. Es cierto. O sea, la lástima. Hay que ser buenas personas. Y hay que tener empatía. Lo que no hay que tener es lástima y compasión. Esa compasión de la que se habla, ¿no? A ver, yo no maltrato a nadie. O sea, yo no maltrato a nadie. Nunca he maltratado. Pero esa compasión que te venden ahora y sufrimiento y dolor es sumamente tóxica. Es mi apreciación. ¿eh? José Alejandro Quintero, ¿cómo están José? Muchas gracias por, pa por participar en Super Chat. Un abrazo grande hasta Estados Unidos. No dice Ricardo: ¿Es posible que un perro sea nervioso desde que nace? El mío incluso se asusta oliendo la grama. Lo puya y se asusta o se empuja una silla. Sí, sí, José Alejandro. A ver es justo mira lo que estaba diciendo es un perro emocionalmente débil igual que una persona igual que hay personas que son muy débiles emocionalmente pero claro si esa persona débil tú le refuerzas con cariño con, con descendencia no te preocupes no pasa nada justo ahora estaba viendo una serie un capítulo de una serie que hay varias partes de esa serie que estoy viendo que de la educación es que en fin tendría que explicarle toda la serie pero justo eso el padre con la niña su hija, la niña no quería meterse a la piscina porque no sabe nadar El padre, la madre, ay no, bueno, ven, de a no no quiero, no quiero una niña. Siete, ocho años a la niña. no Y la, la, la serie va de, del pasado hacia el presente, ¿no? En fin. Entonces, eh, la, la niña no quiere, el padre viene, el padre. Esta fue la época en la que se empezó eso. Hay que entender al niño si no quiere. Pues luego sale la escena de adulta de la mujer. La mujer está llena de traumas, de complejos, tiene obesidad, eh, vive acomplejada por eso, su vida ha sido una mierda, perdón la expresión. Nunca la empujaron. Lo que tú me preguntas, José. Ahora, yo no agarrar, tírate. Tampoco ser salvaje. ¿Vale? Pero sí hay que empujarlo. Con calma, con tranquilidad. Yo eso lo he explicado mucho. Yo trabajo eso, a mí me han venido perros pier, Pierre, su temperamento de Pierre hacia las personas es inseguro. Y yo veo un perro y yo, ese perro es inseguro. Pero el perro se relaciona perfectamente. Yo soy una persona tímida. Tímida, de verdad. Pero yo me relaciono. Porque me he sentido la obligación de relacionarme. Y si, o sea, vean los vídeos del canal. Yo para poder hablar así he pasado años. Y me he esforzado una vez hice un directo para que y quiero que me entiendan esto ¿eh? porque ese es el ejemplo del perro si yo hubiera estado con una persona estaba haciendo un directo y dije cuando empecé a hacer directos en la calle iba a entrar a un centro comercial con los perros por el aparcamiento que está lleno de gente que está por mi casa vale o sea el centro comercial estos centros comerciales abiertos vale ¿Y qué hice? Si estoy con alguien, digo, no, me da vergüenza, y una buena persona a mi lado me dice, no, Ricardo, si te sientes mal, no lo haga. yo. Porque yo estaba, o sea, estaba hablando y estaba nervioso. Empiezo a sudar, me pongo tenso, empiezo... Yo tengo un problema, que un día les contaré porque las manos me tiemblan, pues tengo un problema. Entonces, cuando me pongo nervioso, peor. Por eso uso estabilizador, que por ahí está. Bueno, en fin. Entonces, yo tengo dos opciones. Normalmente, si estoy con una persona muy buena, que me quiere mucho y muy buena, y yo soy muy bueno, qué lindo que es Ricardo, pobrecito, lo mal que lo pasa, no hubiera entrado, tampoco hubiera hecho el canal, no hubiera seguido. Yo mismo me busqué mi herramienta. Si voy, a ver, hago una encuesta. Si cinco me contestan que sí, ¿entro al centro comercial o me voy por el otro camino? Si me dicen que sí, entro. ¿Por qué? Porque si me contestan y como eso lo leen, igual que el chat lo leen, porque es en Instagram, el, la gente lo está leyendo, me, estoy obligado a hacerlo porque ya les di mi palabra, si no voy a quedar mal. Y lo dije, lo he hecho por eso. Tengo, o sea, es mi trabajo y necesito hacer esto para mi trabajo. Y tengo que esforzarme, tengo que darme un empujón. Y como no tenía nadie que me diera una patada en el culo para avanzar, me la hago yo mismo. Pero yo soy así, soy tímido. Yo voy a una reunión y si no conozco a nadie estoy callado. Hasta que alguien me habla, va, va y de ahí converso como loro. Pero al comienzo me cuesta mucho. Soy así. En los animales también hay eso. Entonces, a ese animal hay que empujarlo un poquito. No, ven, vamos, vamos, no, no, hay que saberlo hacer. Pero es normal ese temperamento. O sea, no es que el perro tenga un problema, digamos, su forma de ser, su temperamento. Lo entiendo, no acepto que entre en pánico. O sea, no lo voy a aceptar que cálmate, tío. Y no le voy a gritar. O sea, que se entienda. La, ¿no? O sea, le digo, hey, me pongo lateral o en la espalda hay manera de trabajar eso, ¿vale? Pero si es, eh, se nace así, más nervioso, más inseguro, todo eso se nace. Por eso dice, el con el temperamento se nace. Y el carácter se forma. Entonces, tú puedes tener un perro muy inseguro y volverlo muy inseguro. O puedes tener un perro inseguro y volverlo. No seguro, pero me refiero que pueda caminar libremente. Yo he visto perros seguros que están muertos de miedo. Y no los han maltratado. Por eso explicarlo en los niños. Que su carácter es así, tú le ves los gestos, todo, pero luego pasa... Y se asusta. ¿Por qué? Porque no saben afrontar las situaciones. Porque los han vuelto débiles. Y esa es la dinámica que hay hoy en día. Sandra Enao nos dice, totalmente cierto, así mismo lo veo, me siento culpable del comportamiento de mi perrita, he sido débil con ella, solo la he consentido. Mira, hay una cosa importante, no te sientas culpable, te puedes sentir responsable, culpable esa palabra culpa, tiene mucha connotación emocional en nosotros, en los adultos, ¿vale? Entonces, pf, qué malo que soy. Y comenzamos, ¿cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho? A la mierda, me he equivocado, joder, soy persona, me equivoqué. No soy Dios. Yo me equivoqué con Diogo. Pero todo el mundo decía que Diogo era el perro perfecto. Me equivoqué, lo adiestré, no debía adiestrarlo así. Y no hice nada malo, no le pegué ni nada. Pero le quité la identidad de un perro. Para mí, ahora lo estoy haciendo bien con mis perros, con ellos. Sí, con el guapera que está ahí saltando, que justo, justo aparece el condenado. ¿Ves? Como, ahí, estaba, ahí, ahí sigue el vínculo, ahí sigue el vínculo con mi piel. Pero me equivoqué, claro que me equivoqué. Y aprendí y corregí. No te sientas culpable. Nadie nace sabiendo. Y hay un problema muy grande hoy en día. Tenemos tanta información de las redes sociales, tanta información tóxica, que el cerebro la empieza a asimilar como normal. Como normal. O sea, yo veo cantidad, cantidad de vídeos de profesionales y digo, pero ¿qué están hablando? ¿Por qué dicen estas cosas? Y a veces lo digo, o sea, o yo estoy tan equivocado, pero yo es que, yo qué sé. Es que lo veo, digo, es que es negro. Es negro, o sea, me dicen, no, no, esto es blanco, es blanco. Y yo, o sea, y claro, escucho a tanta gente que digo, estaré yo equivocado. Entonces vuelvo a mi reo, pero es que es negro, no puedo decir que es blanco, no puedo. Por más que me lo digan 50.000 profesionales, sigo viendo lo negro. Y hay un experimento que se hizo con estas cosas. <coughs> ya se ha hecho experimento con estos. Y cómo la gente cambia y llega hasta creerlo. Creo que se los conté, no sé, ayer creo que lo conté en el directo de miembro del canal, no me acuerdo. ¿Qué signo soy? Piscis. Soy Piscis de febrero. Doclin. Docline, Do ¿no? Docline. Eh, este, el blanco, Pierre. Él, el guapera. Pues casi todo lo que aparece es él porque es un, ese, cuando hablé el directo de él, eh, saqué las fotos que sobre todo de él, ¿no? Pero hay que estar hablando. Ah, el experimento este. Cuando tú ves algo mucho o ves que la mayoría lo dice, o bien repites lo mismo para no sentirte fuera de lugar, o bien tu cerebro lo da como válido. Es ese es el problema de esta información. Por eso me dice, ¿a ti qué más te da, Ricardo? ¿Por qué criticas? Porque la gente lo cree. Y el problema es que si crees eso, tenemos un peligro. Haz lo que te dé la gana a ti. Pero no jodan a los perros. No jodan a los perros. Porque están creando, o sea, están dando una información para que los dueños eduquen a los perros desde la lástima, la condescendencia, la ansiedad, el estrés, la sobreestimulación, la excitación. O sea, es una barbaridad no sé si tengo por aquí que lo iba a hacer para TikTok porque yo voy guardando material pero no me acuerdo, porque a veces estoy con el móvil estoy con el iPad entonces no sé a veces ni dónde los guardo la verdad a ver vamos a ver si es por aquí mm, no aquí no es no sé no sé sea... Uf, a ver, si lo si, se lo voy a enseñar así rápido, porque para que se en cuenta de lo que estoy hablando. No, este tampoco es. Uy, ¿dónde lo he visto yo? Entonces. Es que yo estoy dice O no lo he guardado. O no lo he guardado. A lo mejor no lo guardé y lo puse como... Porque hay vídeos que no me deja guardar. No, ese no me dejó guardarlo, creo. A ver. Un segundo, ¿vale? Si no lo encuentro aquí, <coughs> ya está. No lo busco más. A ver, ¿dónde se ve esto? Aquí, favoritos. ¡Caramba! ¡Oh! Nada, lo siento chicos. Es que es un vídeo de estos de que no, el perro está bien. Pero no, no sé. No sé dónde está. Es que a veces busco tanta información que luego tengo que estar ahí reencontrándola, o sea, acomodándola. Pero bueno. Eh, esto, este experimento, por ejemplo, se hizo en una clase, ¿vale? un profesor, una profesora, no sé quién, cogió algo y preguntó ¿De qué color es esto? Negro. Y entonces dijo, esto es rojo. Y todos, no, es negro. Dice, a partir de ahora esto dirán todos dirán que es rojo. Va a venir una persona y cuando yo pregunte de qué color es esto, todos dirán que es rojo. ¿Vale? Y todo, vale, vale. Entonces entra un alumno nuevo, entra. Y empezó a preguntar y dijo, esto es rojo. Y entonces, cuando preguntó de qué color es esto, la persona no le dijo negro y todo rojo. Y se quedó así, ¿no? Entonces, y ahora, ¿de qué color es esto? Y se quedó callada y todo rojo. Y volvió a preguntar, no sé, fue dos, tres, cuatro veces, no, no recuerdo bien ahorita. Y al final le dice, ¿de qué color es esto? Y dice, un rojo. Y, dice, y cuando le preguntaron, ¿por qué? Como todo el mundo lo había dicho tienes esa opción. O sea, esto está mal, pero bueno, no quiero quedar mal. Pero realmente al final llegas a creerlo. Llegas a creerlo. Y hay experimentos sobre eso. Entonces, ese es eh, el problema. Es ese es... Eh, deberías dar charlas en los colegios. Estamos en eso. Hemos mandado cartas a los ayuntamientos, eso, si alguien trabaja en ayuntamiento, conoce gente de un ayuntamiento, de escuelas, algo, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque ya nos han dicho para algunos, para dar charlas no solo en colegio, a los padres, a todos, lo que queremos, o sea, lo que pensamos es que tenemos, o sea, quiero dar charlas de educación, de entender al perro, respeto, empatía, todo, pero un respeto real. El respeto no es el que hay hoy en día al animal. Ese amor es falso. ¿Ustedes ven a los niños cuando reciben un perro? Ah, ah, esos llantos. llanto. ¿Qué va? ¿Qué le has hecho a tu hijo para que llore así? O sea, llantos de ese pez, el cachorro así mirando, todo traumatizado. Antes había una relación sanísima del perro y el niño. Sana, era preciosa. Las relaciones de los perros con los niños. Le llegaba al cachorro un cachorro se ponían juntos lo sacaba al parque lo miraban caminaba el cachorro lo miraba y el niño se iba lo miraba, ven y eso yo lo he visto yo lo he hecho y yo lo he visto ven vamos el niño le decía al cachorro ven vamos sígueme el niño porque lo tomaba como su hermanito menor porque era otra cría pero una cría más pequeña y ahora vemos que te enseña que el cachorro va adelante y tienes a dos personas de 40, 50, 60 años, jeje, jeje, y te dicen, es que así tiene que ser. Los niños lo hacían perfecto, hasta que vino el conocimiento moderno, donde te dijeron que todo lo natural es absurdo, que somos dioses absolutos de todo, y que todo debe ser desechado, y creer todo lo que ahora te dicen, déjalo que él avance, dale poder, como esta mujer de la mañana. Es que el perro quiere, es que el perro, y ahora no lo puede controlar el perro. Una cría no sabe. Y creo que la gente no entiende eso. Yo no entiendo a los profesionales que dicen, deja que el niño decida. ¿Cómo va a decidir el niño? Es que tiene que decidir, tendrá que aprender a decidir, pero no puede decidir. Porque es antinatural. Porque lo dices tú, Ricardo, ¿qué te crees superior? No, tonto. Porque su cerebro está en blanco y todavía no sabe. Y habrá que enseñarle. Y no lo que yo quiera, pero tendrá que tener pautas de convivencia, como lo tienen todas las especies de estructura social. Ningún adulto sigue a una cría, nunca. La cría sigue al adulto porque aprende de la experiencia del adulto. Y ahora te dicen que la cría vaya adelante tú y a explorar, y tú te quedes de forma pasiva, y si el niño quiere, es que él quiere, y si el cachorro quiere, es que. ¿Cómo le digo que no? Ofrécele algo. No le ofrezca, dile que no, porque eso no lo puede hacer, no tienes por qué ofrecerle. Eso es educación. No puede y punto. No hay alternativa posible. Y eso no es traumático para nadie. Eso aprende a que tiene que controlarse. Quiere algo y a reprimir ese impulso de inmediatez. Entonces se frustra en pequeñas dosis de frustración y cuando es un adulto y ve un peligro... y no va a pelear con otro perro como loco porque no soporta y se vuelve reactivo y ¡ah! se pone histérico porque puede salir ladrando hoy, hoy día he, visto, he visto un video por ejemplo una persona creo que un pastor alemán un pastor malinois no recuerdo bien y le aparecen como ocho perros callejeros perfecto y se detienen pero eran callejeros, porque si, está, si, si es perro con dueño se tira encima, aunque sea un chihuahua, se le tira encima al otro. Y da igual, si tienes un pibo con otro pibo, todos se van a pelear, porque ninguno tiene un límite, porque nunca, no pueden controlarse, porque no, no se les ha enseñado. ¿Dónde diablos, dónde diablos alguien cree que una cría puede tomar decisiones? ¿Tendrá que aprender? ¿Con dos, tres, cuatro años puede aprender? O sea, ya tiene que tomar decisiones, ¿qué es lo que come? ¿Qué quieres? ¡Rah! 20 platos a elegir. La toma de decisiones. Ayer lo estaba comentando en el directo de mi Ebro Canal. No, ahí sí me explayé un poco más. Pero, o sea. No, y el cachorro tampoco. ¡Ay, qué pobrecito! ¡Ay, es que quiere ir para allá! Vean. No me creen, salgan a la calle sin el perro. Salgan todos a la calle a pasear un día, váyanse al parque, siéntense en una banca y observen a la gente pasear con el perro. ¿Quién pasea a quién? Y no digo porque tire, que el perro se mueve para allá y la persona. Pero van así, idiotizados, y perdón la expresión, idiotizados. Se mueven, y yo lo, yo lo miro, lo digo porque lo veo. ¿eh? Y cómo el cuerpo se mueve así como muñecos de trapo y el perro va caminando y alguno tira otro no otro un olor plum y la y se queda con una sonrisa así y se va más allá yo. es que quiere ir para allá mira va a pasar un coche hija hijo ven para acá el perrito no debería ir así porque es que él quiere ir viene un coche y el perro no sabe mira deberías enseñarle pero es que pobrecito el paseo es para él Mírenlo, no me creen, no me creen lo que le digo. Hagan ese experimento, les estoy dando la herramienta para, o sea, les estoy dando información para que, para que ustedes mismos desarrollen eso, o sea, y lo vean con sus propios ojos y verán, observen a la gente, verán cómo camina. Miren el lenguaje del cuerpo, quédense mirando, no miren por mirar, miren y van a ver plac, los golpes así y las caras, pasividad total. Amor al perro, amor al niño. Joana Guzmán, no más, en lo, no más en los niños y su ideología de género. <laughs> Pilas que nos están bombardeando por todos los conceptos errados, claro. O sea, el niño debe decidir. Me pasa, al escuchar a alguien, eso no es mío, me, me gustó mucho, no sé quién era, en, un, en, no sé, en Instagram y en todo, en fin. Si le si la libertad de decidir de los niños que el niño quiere esto y si él se siente mujer o se siente un, un niño se siente niña pues hay que dejarlo ojo no le puedes decir que no se debe sentir así o si está bueno y yo no tengo nada en o sea, hay gente que es verdad que es homosexual sexuales son gente maravillosa a mí me da igual su sexualidad pero a ver un niño un niño no tiene ni idea todavía de lo que está haciendo ni el nada y decía si esta ideología lo hubieran puesto dos años atrás Solo tendríamos en el mundo bomberos, policías, qué va, bombero, policía, jugadores de fútbol, creo, ¿no? Porque es verdad, todos los niños, ¿no? ¿Qué quiere ser grande? ¿Bombero? ¿Qué quiere ser grande? ¿Policía? A ver. ¿Qué quiere ser grande? Yo soy mujer. Yo quiero ser mujer. Ah, entonces hay que hormonarlo. Y no se te ocurra aquí en España decirle que no. Si el niño va al colegio y dice, "Es que mis padres dice que no, que yo no soy una niña." Me lo pueden quitar, mira. O sea, el niño ya decidió. Ah. ¿Y si el niño quiere ser narcotraficante también lo dejo decidir? Mira, yo de grande quiero ser tratante de blancas, dice el niño. Es que el niño quiere. O sea, ¿somos tan idiotas? ¿Qué quieres comer? ¿Hamburguesa? Y mañana hamburguesa. ¿Y pasaba hamburguesa? Diez años el niño, una pelota y con un ataque cardíaco. Es que el niño quiere. Claro que quiere, no sabe todavía. Y quiere esto y ve esto y ve y quiere y quiere y más con todos los estímulos que hay hoy en día. Igual que el perro, mira. Igualito, la misma educación. Hay que dejarlo. Ninguna especie animal es tan estúpida como nosotros. Ningún animal permite que la cría decida por el simple hecho que la cría todavía no sabe. El adulto tiene la experiencia, mira, ve un peligro, y allá no. Es que quiero ir, es que me gusta. Es que quiere ir el niño, es que mi hijita, mi cría quiere ir para allá. No importa que haya una serpiente ahí. Ninguna especie. O sea, no me cabe en la cabeza cómo se les ocurre decir eso. Dice, es que, es que, es que quiere. Es que nos tengan coaccionados porque de niña. O como me han dicho a mí, claro, seguro tú has vivido muy bien. No, no, yo no he vivido así. Lo único. Que una vez lo dije, que recibí un sabio consejo de mi hermano. No eduques a tu hijo como un adulto herido, edúcalo como un adulto sabio. Y eso lo aplicó para mis perros. Mi infancia, lo he dicho, no fue fácil. Y algún día la contaré. Nada fácil. Pero yo, mi hijo no tiene la culpa. Y ahora soy dueño de mi vida. Cuando fui adulto era dueño de mi vida. Y yo sé lo que, y tengo que determinar lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasó a mí lo que. Pues eso estuvo mal. Pero yo no tengo por qué repetir ese patrón y irme al otro extremo tampoco. Tampoco voy a hacer eso. No soy idiota. Porque, por eso lo explico, para que me entiendan, cuando la gente dice, no, es que eso está mal. Que la herramienta lo utilice mal uno no significa que la herramienta sea mala. Esa persona utilizó mal esa herramienta. Yo no voy a dejar de usar la herramienta porque un imbécil lo ha utilizado mal. La disciplina es importante, el respeto es importante, la autoridad es importante. No es importante, es indispensable. Indispensable la educación. No le riñas al perro. ¿Por qué diablo no le puedo reñir al perro? Se va a traumatizar. Nadie riña y tengo todo perro traumado. No le riñas al niño que se va a traumatizar. Nadie riña en los niños, todos los niños están traumatizados, todos son miedosos, todos lloran en las escuelas, meses y meses llorando en las escuelas, tienen miedo a todo, inseguros al 100%, con 10 años no pueden dormir con la luz encendida, con la luz apagada, no pueden dormir si no está papá y mamá, y yo, joder, con 10 años yo dormí en la calle, mira. Vivo con mis amigos a dormir a la, a la calle y ahora los niños con dicen, ¡Ah, ¡Mi mamá! Yo, joder, no quieren ir a la casa del amigo siquiera. O si no están los otros que hacen su vida lo que le da la gana y el niño dice, a mí no me da nada, me voy. Y se van y, y ya sabes lo que acaba. César Maldonado desde Perú, muchas gracias César por participar en Super Chat y César nos dice, hola Ricardo, paseo mis, mis dos perros y al ir al parque he alimentado a uno callejero y me ha seguido a casa y no tengo recursos para tenerlo. ¿Cómo me recomiendas actuar Ricardo? Uf, lo sigo alimentando, ayúdame, porfa. Uf, César. A ver, es que a mí me ha pasado eso. Me ha pasado eso, eh, ¿vale? Eh, y antes que alguien critique, hay que entender la realidad social. ¿Vale? Porque sé que muchas. Eh, sé que mucha gente de repente dice no, qué barbaridad, ¿cómo lo vas a dejar? ¿No? Hay que tener en cuenta que en Perú hay muchos perros callejeros, no es lo mismo encontrarte uno acá donde hay un montón de protectoras, donde puedes conseguir, que en Perú es muy complicado, en Perú y en cualquier país de Sudamérica, ¿vale? Te entiendo, eh, César, te entiendo, porque a mí me ha pasado, <laughs> me ha pasado y me he tenido, he tenido que meter el perro a la casa, podía hacerlo, yo entiendo que a veces no se puede también, ¿vale? ¿Qué te puedo recomendar ahí? Lo, o sea, si lo sigues alimentando, el perro se va a quedar en la calle, en la puerta de tu casa, ¿vale? Mi madre siempre ha dado de comer a los perros y toda la vida hemos tenido perros callejeros, o sea, desde chico. Yo he crecido con perros en la puerta de mi casa, toda la vida. Pues mi madre, la sobra de comida, a la puerta para los perritos, siempre. Entonces teníamos perros ahí y uno que se quedó y ha vivido siempre ahí. Antes eran normales, no había tantos coches, no había tantos perros como ahora tampoco. La gente no tenía... Las mascotas que sacaba a pasear, abría la puerta, el perro salía y se iba por ahí y luego regresaba. Era diferente, ¿no? Pero eh, te entiendo en ese aspecto. Si le pones comida, el perro se va a quedar. Seguro. Tiene un recurso, ¿vale? Si no lo puedes meter a tu casa, te diría que de repente lo meta, eh, o sea, le pongas la comida mientras para que no se vaya y busques una protectora de animales, ¿vale? Si dejas de darle comida y el perro no encuentra recurso o alguien le da. Y si nadie le da, el perro se irá para otro lado hasta que alguien le ofrezca comida. Decirte darle o no darle, no te, no te voy a poner en esa tesitura a ti, de decirle es lo que debes hacer, porque lo que, debemos, lo que se debe hacer es muchas cosas. Lo que debes hacer es una cosa, lo que puedas hacer es algo muy diferente. Yo quiero hacer muchas cosas y no me convierto en mala persona cuando no puedo hacerlas. ¿Vale? Espero que se entienda y no quiero críticas ante esto. A, para mí me da igual. Me refiero hacia César porque me está preguntando algo y, me, y es una pregunta para mí. Que encima han colaborado para poderme preguntar eso. ¿Vale? Eh, el, yo te diría eso. De repente, si tienes esa posibilidad, seguirlo alimentando mientras consigues una protectora para que le busquen una casa. ¿Vale? Ah, eh, ¿De qué están hablando? ¿Qué crees de los tipos de juegos que explicaron las ponencias? No la he visto, Camila. No la he visto, la verdad. No, no, no he visto las ponencias. No he, visto ni, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, la verdad. ¿Vale? Bueno, chicos. <laughs> Yo espero que este, este directo les haya gustado. He estado un poco calientito. Bueno, ha habido de todo. Nos hemos reído. Ha habido recuerdos del blanquiñoso. Si quieren las fotos, me las mandan, ya lo saben, ¿vale? Aquí les voy a dejar el, el email. ¿Quieren aparecer? Ahí está, vídeo respuesta aquí. Quieren escriben aquí para que su foto aparezca aquí, ¿vale? Me la mandan. A ese a este vídeo 2.es. En el asunto ponen foto para el directo. De que sea una foto bonita ya depende de usted a mí me da igual yo me la manda yo la voy a poner vale pero de, si sale así sale más cortada de preferencia paisada paisada es esto el móvil en horizontal no así sino así vale pueden salir ustedes si quieren todas las fotos las he perdido error mío pido disculpas pero pues no lo puedo recuperar ya está vale les mando un abrazo grande vean los vídeos de esta semana se los aconsejo los dos vídeos uno ya está hecho el otro espero poderlo terminar o sea, hacer, eh, va a ir más o menos sobre esto, sobre educación y sobre la, la, el fraude que hay. Mucho cuidado, mucho cuidado, de verdad. Si quieren me lo creen, Piénselo. Yo no los obligo a nada, pero sí les digo, piensen lo que he dicho. Si necesitan ver el directo nuevo, va a quedar grabado siempre todos los directos, véanlo. Porque particularmente este directo a mí, que no sé por qué, me ha gustado lo que he dicho. Porque he dicho lo que he pensado. O sea, ya así. He, he dicho hasta lisuras o tacos, como se dice en español. O sea, ya está. O sea, mira, quiero ser lo más honesto posible y lo más transparente posible. Y he hablado así con mucho desparpajo. Entonces, particularmente me siento bien ahorita mismo de haber hecho el directo como lo he hecho. Así que los que no lo han visto entero, les recomiendo que lo vean. Normalmente, creo que la primera vez que digo esto de un directo mío, pero, o sea, que lo hago yo solo. Vale, y si quieren que les ayude a resolver los problemas con su perro... A la página web, forever2.es. ¿vale? La página web es muy fácil. Forever2.es, igual que canal, igual que Instagram, igual que Facebook, igual que TikTok, igual que todo. Yo ya no soy Ricardo, soy Forever2. No, mentira. Voy a ser Ricardo de Forever 2. Bueno, un abrazo grande. Fran, porque qué llora, Fran? ¿Qué ha pasado? Dejen su like. Siempre me olvido. Gracias, Maite, por recordarlo. Dejen su like, por favor. porque qué llora? Un abrazo grande para todos, que pasen buena semana, ya les iré contando detallitos, cambios que van, bueno, cambios, mejoras que estamos haciendo y como siempre les digo, necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo, si pueden colaborar a través de PayPal lo pueden hacer, ¿vale? En la descripción del vídeo sale. Y hay gente que me dice, pide dinero, es mi trabajo, no, mi trabajo no pide dinero, este es mi trabajo y debería cobrar por esto, por explicar estas cosas, así que aprovechenlas, porque, <laughs> porque sí, bueno, al menos creo, creo, no es lo que me dice. Bueno. Un beso muy grande para todos, feliz, feliz semana, que empiece bien el lunes y el mejor consejo, dejen que la naturaleza los guíe. Nos vemos chicos, buena semana.